Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos. Siendo las 17 con 8 y 15 y 16 y 17 y vamos sumando, damos inicio a este segundo capítulo de Ataque Directo en nuestra nueva casa radial, Tu Zona X. Tuvimos un muy buen programa inicial de temporada, ya estamos aquí en el segundo. Y para este día ya vamos viendo nuestros invitados. Tenemos un asiento vacío porque yo sé que mucha gente vio en las redes sociales que tenemos una gran invitada de hoy, pero posteriormente vamos a estar presentando. Así que procedo a presentar a mi equipo del día de hoy. Me presento en la conducción, Mauricio Lara, acá en Ataque Directo, para iniciar este segundo capítulo de la temporada 2020. Y como ven, no me encuentro solo, traigo a mis queridos y fieles acompañantes. Y vamos a cambiar el orden para que los muchachos puedan hablar un poquito más que el que se roba todo el bla bla. Y vamos a partir con mi querido amigo Nicolás. ¿Cómo está, Nico? Hola, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes al panel. Feliz, contento de estar nuevamente aquí. Segundo capítulo de la temporada. Muchas cosas de la que hablar. El Nico viene con el cambio de look. Estuve hoy con Josman ahí. Sí, nuestro... Muy bien, como siempre. Fuimos a visitar a Josman, así que le mandamos un gran saludo. Posteriormente vamos a hacer la mención para que puedan ahí ir a visitarlo. Un poquito de fútbol, me imagino, el fin de semana, no más internacional y nacional, pero sí, algo... Va. Un poco de fútbol nacional, estuvimos viendo ahí bastante fútbol y a la espera de los partidos ya que se vienen en tercera división. Que comience pronto la tercera. En esta fecha estábamos en pretemporada antiguamente, ahora hay más trabajo, más que... Falta en esa semana en el Quisco de vacaciones. Falta la semanita en el Quisco o en Paine, sí. En la pretemporada inolvidable. Así que, bueno, otro gran panelista que ya se ha integrado aquí al equipo constantemente, agarró camiseta titular, ya no la quiere soltar ya, es nuestro querido amigo Alexis. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes a toda la gente que se está conectando a este programa Ataque Directo, en el segundo capítulo. Muy contento ahí con algunos datos de los equipos... Equipos que fueron aprobados para esta temporada, así que ir conociendo de a poco a estos nuevos integrantes y también compartir con ustedes y nuestra nueva invitada que ahí nos va a tener ahí al pendiente de las cosas que trae. Sí, para todos los que quieran consultar, hay harta gente que durante la semana me hizo preguntas para que yo se las hiciera, así que hay harto interesado en el tema. Hartos quieren aprender, así que vamos a estar ahí a la espera de cuando llegue nuestra querida invitada. Y otro panelista del día de hoy, el hombre que la tecnología ya lo alcanzó y lo sobrepasó definitivamente, es mi querido profesor Tulio. ¿Cómo está, profe? ¿El bronceado Tulio? El trabajo nos hace así. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Feliz y contento de estar con ustedes nuevamente. Uno casi siempre, después del programa del martes pasado, espera esto, estar nuevamente acá para compartir con ustedes, hablar de fútbol, hablar de lo que más nos gusta. Por ahí asistí también a ver algunos partidos amistosos de tercera B entre Gol y Gol y Brisas del Maipo, que se están armando muy bien. Ambos clubes, quedó 1-0 a favor de Brisas, de Gol y Gol en el tercer bloque, pero fue interesante ver la reestructuración que está teniendo Brisas, el cual mando un saludo a su cuerpo técnico y a todos sus jugadores que lo mismo que Gol y Gol con el profe Cisternas, que también está de a poco reconstruyendo lo que fue Gol y Gol. Tenía jugadores a prueba y todo aquello, pudimos conversar un buen rato y nada, contentos de todo esto. Se ve fútbol, que es lo más interesante, y el bronceado, pues bueno, el trabajo mío en las mañanas, gracias a Dios mi oficina no tiene techo, pero lo importante es que se mantiene trabajando y obviamente cuando va a robar también los fines de semana también Sí, también. hay que saquear también de vez en cuando. Sí, oigan, muchachos, aparte de la invitada, que me imagino están todos expectantes ahí para hacer sus preguntas, para aprender un poquito más del tema, tenemos un gran invitado especial el día de hoy, está ahí tras cámara oculta. Vamos a hacer la presentación oficial tras una gran gestión de nuestro panelista Alexis González, quien pudo traer nada más y nada menos. Vamos primero a mostrar ahí en camarita y vamos a presentar la Copa Oficial de la Tercera División B, ganada por Rodelindo Román el 2019. Nico, tú la tienes ahí, ¿qué dice la...? La chapita que justo se tapa un poquito abajo. Estamos en vivo, no importa. Televisión ahí. Dice, Tercera División ANFA, Rodelindo Román, campeón 2019. Esta fue la copa oficial que se le entregó al cuadro de Rodelindo Román. Recordar que empató a uno en la final ida.
frente a La Pintana en el Estadio Monumental. Esta fue la copa oficial que ganó, que se le fue entregada. Y ahora Alexis nos va a comentar un poquito cómo fue la gestión para traer a este gran invitado acá al estudio de Ataque Directo. Agradecer la gestión de Gianni Rivera, coordinador del club Rodelindo Román, que nos facilitó poder tener la copa, y también a Mario Cáceres, asistente técnico, quien también siempre ha tenido disponibilidad con mi persona para cualquier requerimiento necesario y pertinente con el club. Y un mensaje muy especial, el utilero José Cáceres, también es profesor de una escuela de fútbol Unión Iberia, de la comuna de La Granja, y quiere dejar todo ahí a la gente, a los niños, a los padres de la comuna de La Granja, invitados a niños de 4 a 15 años a la cancha que está en Pedro Lira con Vicuña Maquena, entrenamiento los días lunes, miércoles y viernes a las 18 horas para toda la gente del sector de La Granja y del sector sur de Santiago. Así que agradecer a toda la gente de Rodelindo Román, muy amable y mucha disposición, aunque decían ahí que el panel los partió durante todo el año, así que ahí para que se hagan cargo a alguien que ha hablado. No. ¿Se recuerdan alguna declaración que han tenido con...? Nosotros de hecho fuimos muy objetivos, dijimos sobre hablamos sobre el bajón que tuvo, sobre las condiciones, sobre el equipo profesional que es, tuvimos bastante invitados, así que siempre quizás en algún momento quizás comentamos que nos pasaba que este tema psicosocial, que al jugarse una final uno siempre quiere o se pone de parte del más débil, entre comillas, que fue por parte de La Pintana. Entonces como que uno tenía un poquito de apego con La Pintana quizás, porque Rodelindo la tenía, por así decirlo, más fácil. Entonces, pero no, siempre muy buena disposición. Agradecemos obviamente y le mandamos un gran saludo a toda la gente de Rodelindo. Un aplauso para la gente de Rodelindo. Sí, se portó muy bien a facilitarnos la copa. Más adelante vamos a estar mostrándonos un poquito más, a hablar sobre eso cuando hablemos sobre los equipos nuevos que anhelan esta copa, y vamos a hacer un recuento sobre los últimos campeones, pero eso va a ser más adelante. ¿Sería como el capítulo de hoy? ¿Todo? Sí, tenemos un contacto telefónico ahora, me parece, Gonza. Bueno, primero que todo, buenas tardes muchachos, a toda la gente que nos sintoniza por la señal de Tu Zona X acá en Ataque Directo Tercera Edición. Vamos a bajar un poco la música porque, bueno, el día de ayer, a la edad de 56 años, nos dejó un personaje del fútbol que fue referee durante varias décadas acá en nuestro país, que también dirigió partidos importantes a nivel latinoamericano, dirigió finales acá en la primera división, después se dedicó al ámbito de las comunicaciones. Muy querido dentro y fuera de la cancha. ¿Cómo no olvidar dos GIFs que han salido a nivel ya más de redes sociales, en lo que es esa pataleta que tuvo el Peineta Garcés cuando Wanderers fue campeón en el año 2001 y también cuando Jorge Valdivia le dice me va a expulsar, Selman me va a expulsar, el estimado Rubén Selman, que falleció el día de ayer a los 56 años debido a un paro cardíaco, efectivamente. Así que fue fulminante. Este fin de semana él estaba haciendo también... ¿Arbitró un partido ahí? Sí, estaba arbitrando partido, también estaba haciendo cursos con el referato a nivel amateur y estaba trabajando en algunos medios de comunicación, que también, obviamente, don Rubén marcó un estilo bien, bien particular. Así que les queremos también mandar un cálido abrazo a la familia de don Rubén, al cuerpo de árbitros profesionales, porque él era muy querido dentro de la zona. Y lo otro también es que hay mucha gente del medio del fútbol, entre ellos Leonardo Vélez, que en sus redes sociales también manifestó su hondo pesar por la partida de Rubén Selman, que él estaba trabajando en estos momentos en un medio digital para un diario muy conocido acá de nuestro país. Así que es una lástima lo que pasó con don Rubén. Le deseamos obviamente mucha, pero mucha fuerza a la familia del ex árbitro FIFA, y también nosotros tenemos acá un pequeño homenaje que lo brindó en estos momentos nuestro gran amigo Eduardo Asensio de Ñuble Print. Y nada, es una lástima, es muy pero muy fuerte perder gente de esa índole, y siempre en el mundo del fútbol nos afecta esto, ¿o no, mi estimado profesor, que usted también es árbitro en este sentido? Sí, más que pude conocerlo en este medio del amateurismo, principalmente, que era ya lo que él se dedicaba, y todo el gremio arbitral, llámese amateur, profesional,
y el fútbol en general está sentido por la pérdida de Rubén. La verdad que era un tipo que siempre tenía una sonrisa, siempre expresaba miles y miles de anécdotas por contar, para aprender, y no solo en el tema arbitraje, ¿no? Porque era un tipo que sabía de fútbol también y te comentaba algunas cosas de fútbol que te enseñaban y te marcaban, porque hay esas cosas que ellos, estando adentro de la cancha, logran escuchar entre los jugadores y se hablan con los jugadores, que muchos en las tribunas ni tienen idea de lo que pasa ahí dentro de una cancha. Pero homenajear y darle la fuerza, pedirle a Dios que le dé fuerza con los corazones de sus familiares, de sus amigos, para poder sobrellevar esta situación. Sí, desafortunadamente son cosas que pasan, así es la vida, y ha sido un 2020 que ha muerto en tan poco tiempo muchos conocidos. De hecho, recientemente falleció el arriero que encontró la selección uruguaya, que se perdió allá en la cordillera por el año 1972. Murió Kobe Bryant, también murió un músico muy importante dentro de la escena del rock chileno, murió Juan Álvarez, más conocido como Juancer. O sea, ha sido un 2020 muy, pero muy vertiginoso en ese aspecto. Teníamos un contacto, muchachos, con un ex árbitro FIFA, que gran amigo mío, que tengo el placer de conocerlo. Lamentablemente no pudimos hacer el contacto, que es con Eduardo Ponce, que yo hablé con él el día de ayer, estaba muy afectado por esto, eran muy, pero muy amigos. De hecho, gracias a Eduardo conocí a Rubén, un tipo bonachón, simpático, con un genio. Tenía sí. Un genio muy, pero muy... Particular. Particular, pero un personaje, sí, un personaje, sí. Y eso no lo podemos negar. Y lo último, antes de retomar la tercera división, brindámosle un cariñoso aplauso a Rubén, muchachos, porque de verdad marcó también un precedente dentro del referato nacional. Que descanse paz, profesor. Y lo último, ustedes dos, Mauro y Nicolás, ¿tuvieron una anécdota particular con él? Sí, tuvimos el honor de que nos dirigiera un partido amistoso en el Quisco. Jugamos contra la selección del Quisco. Y era un personaje, le gustaba ser protagonista en el buen sentido de la palabra. Su desplante y su manejo dentro de la cancha era impresionante. Sabía conllevar a los jugadores. De verdad que fue un agrado que tener el honor de que él nos arbitrara un partido. Sí, él era de la zona de allá, él siempre iba a veranear. De hecho, él andaba veraneando. Y quien era el concejal, don Ismael, le preguntó si quería arbitrar, porque eso no estaba programado. Se programó durante la semana, que como estábamos con el Nico, estábamos de pretemporada. Y él, muy amable, dijo, sí, no hay problema, está súper bueno, quiero arbitrar. Arbitró con otros dos caballeros, había uno que incluso tenía mucha más edad que él, el árbitro asistente que tenía. Así que fue un muy buen entretenido partido. Lamentablemente ese partido lo perdimos. No. Ah, ese fue el que ganamos. Ganamos 4-3. Ese fue en el viaje, ya, no fue en el otro. Entonces, sí, porque estaba confundiendo. Había uno lamentable que perdimos. ¿Y después fue con Giré? Sí. Ah, sí. Uno de los poquitos que ganaron. Sí, entonces. Sí. Es que era pretemporada, así que nosotros ganamos toda la pretemporada, pero sí, ahí campeonato, sí. En pretemporada andábamos muy bien. No, pero fue, como dice Nico, un privilegio, un honor. Yo, de hecho, tengo otra anécdota que me la contó el profe Manuel Carmona. Dígame. Dice que él un día estaba jugando en... No sé, no recuerdo si tercero o segunda, y Rubén Selman tuvo la gentileza de ir a arbitrar un partido. Típico partido donde había mucho reclamo, mucho bla bla, y Rubén Selman de un momento a otro, como que detiene el partido, pega un grito y dice, ya, cállense todos, si aquí son todos cagones de tercera o de segunda, algo así, y no son en primera. Se cayeron los dos equipos y siguió arbitrando, y con esa frase ya... La típica chilena... frase chilena, le pegó la niñada. Ah, sí, y ahí quedaron todos los jugadores. Y tuvieron que, asumieron todos que de verdad eran de segunda, tercera, y ni siquiera él venía, él era el que se estaba bajando. O sea, él era un árbitro de primera. Así que, como dice el profe, un muy buen manejo. Así que mucha fuerza a la familia, a quienes lo conocieron y tuvieron el privilegio de compartir con el árbitro Rubén Selman. Así que, bueno, vamos a seguir ahora con lo que nos convoca, que es el programa. Primero que todo, pedir las disculpas correspondientes por la semana pasada. Tuvimos ahí una falla técnica, no que la quisiéramos. Lamentablemente falló el internet de por acá la zona, hubo un apagón en ese sentido. Y desaparecimos de toda la gente que estaba en una alta sintonía, así que pedimos las disculpas. Que eran unos temitas pendientes que los vamos a repasar rápidamente. Mi amigo Nicolás nos va a comentar, porque justo íbamos a pasar a lo que fue el campeonato nocturno de Peñalolén. Nico, si nos puedes comentar, porque estábamos hablando en ese momento, íbamos a hablar de lo que fue la final. Sí, sí, una final bastante entretenida. Bueno, un campeonato en el cual congregó bastantes jugadores y exjugadores, jugadores de tercera división. Hubo bastante buen fútbol. Nosotros estuvimos presentes desde la fase final en adelante.
hubieron jugadores de bastante categoría. A la final llegó la frontera de La Pintana contra Villa Letelier de Peñalolén. Bastantes jugadores de tercera división en ambos equipos. Por el lado de Villa Letelier, bastantes exjugadores. Moisés Vázquez, exjugador de Barnechea y de Rangers de Talca, que ahora está sin club. Camilo Peña, un habilidoso 10 que jugó en Católica. Por el lado de la frontera estuvo Guido Seisel, jugador de La Granja. Estuvo Felipe Tenorio, ex Gasparín, Linares. Cheo Bustamante, también estuvo de La Granja. Torres también, un muy buen jugador. Urrutia, Felipe Urrutia. Amigo también. Bueno, y una de las figuras que nosotros destacamos era el número 10 de la frontera, el Pollo, el jugador, Pollo. Un zurdo extraordinario que nos sorprendió bastante. Fue una final bastante reñida en la cual empataron 4-4 y se fueron a penales. Y bueno, ahí estamos viendo las imágenes de la definición. Yo creo que yo me llevé una grata sorpresa con ese torneo. Tuve la oportunidad de dirigir un equipo, me hablaron unos amigos para dirigir un equipo que se llama Real Los Héroes. Jugaba Batman, Superman, ¿sí? Aquaman. Estaba en Aquaman, imagínate, nos lo tiramos a la vez y quedamos eliminados. Entonces, no pudimos sacar la tarea, la verdad, pero quizás el nivel que mostró este torneo, creo que está en comparación con entre segunda división y tercera A. Es un equipo donde es un torneo donde recoge jugadores de segunda división también, activos. Y otros que se han retirado de primera división, ex seleccionados chilenos. Por un equipo, el Santos, jugó el famoso Guayquipán. Que tuvo su hijo también ahí presente, sí, Carlito Esbé. Sí, Carlos Esbé estuvo ahí también. Pero veía ese Guayquipán y qué fenómeno que es también. Aún con su, no sé cuántos años debe tener Guayqui, como 40. Y, sí, más o menos. Sí, sí, porque ya está grande. Y lo veía y técnicamente. Era el único que le vi hacer tres o cuatro controles increíbles, que solo de repente uno los ve por la tele con Ronaldinho o los ve con Messi, que y él los hace, y es chileno, No, y poniendo la calma. Y demás. Sí, habían unos conflictos en los últimos partidos y él ya como ha madurado. Como ha madurado, la verdad que sí, que el Waiki como ha madurado, pero eso bueno, también la familia, la experiencia, todo te lo da para que él también cambie, él también tiene derecho a cambiar. No, y un punto importante en este torneo, como dice usted, no hay un límite de edad. Entonces se juntan jugadores de jóvenes, porque jóvenes. Hay jugadores de 16, 17 años que están haciendo cadetes en algunos clubes. Sí, y nosotros también vimos dos Macul. Vimos por el Inter de Milán, vimos jugar al Macul, el cual ascendió a tercera en su momento. Unión May, ahora jugó también por Unión May. El Macul que ascendió este año que pasó a tercera división A también. Sí, mucho participante. Sí, sí. Y algo importante, bueno, la motivación económica. Recordar que el campeón que veíamos ahí en las imágenes fue La Frontera en una definición a penales. El partido terminó 4-4. Fue un partido muy entretenido. El actual campeón del torneo era Villa Letelier. Defendían el título y La Frontera. Sí, iba por el bicampeonato. Dio la sorpresa porque el primer tiempo iba 2-0 ganando cómodamente Villa Letelier. Y después, en un emocionante partido, hasta el último minuto, se cobra un penal en el minuto 93. Define el penal y se van a la definición a penales. El arquero, que con duda sale la figura del partido. El campeón se llevó 2.550.000. Sí, primer lugar eran 2.550.000, segundo lugar 1.250.000, tercer lugar 750.000 y el cuarto lugar creo que eran 300.000, 400.000 por ahí. Pero todos tenían un buen premio. Y los que premio. Quedamos eliminados en octavo, ¿no? Ah, yo pensé que le había ido mejor. Octavo, ¿no? Si tenía todos los héroes. ¿Cómo? No. Estaba mal la cosa. Salía. No, pero bueno, hacer mención también que como mejor arquero salió, no recuerdo el nombre, pero el arquero de Villa Letelier, que jugaba bastante bien con los pies. Goleador fue también de Villa Letelier, el número 12, bastante muy buen jugador. Mejor jugador fue un contención del Santos. Así que bien surtido. Estuvo este campeonato. Bastián Araya. Sí, este el campeonato lo fomenta la municipalidad, así que bastante entretenido esta iniciativa donde muchos de nuestros conocidos participaron. Bueno, esa fue lo que se nos quedó. Mandamos un saludo a nuestros amigos que nos habían pedido, Diego Albornoz, Diego Coloma, que nos habían reclamado mucho, que nunca les mandábamos saludos, que nos veían. Así que le mandamos un saludo a todos los jugadores que participaron y en especial a estos dos ex Giré que participaron en este torneo. Bueno, seguimos avanzando en lo que. Pero antes de avanzar, miren quién llegó a nuestro programa. Vamos así
rapidito, tranquilo, hacer tranquilo, que se acomode, sí, porque ya está haciendo ingreso, está en camarín, está ahí en el túnel, está ya ya por salir. En la manga. Sí, estaba. Está por minutos de esperando la revisión, sí, de los árbitros, está haciendo pero todo. Pero pasa a sentarse nomás, porque para toda la gente de tercera ya ha llegado a quien estaban esperando. Estaba atendiendo a alguien y no podía cortarlo, entonces no se preocupen, sabemos que su servicio es de muy buena calidad, de muy la gente no queda conforme y necesita más tiempo. O queda demasiado conforme, necesita otra sesión. Ah, era la segunda sesión. Sí, Mauri, por favor. Perdón, no, es que Gonza no me informa nada, dice. Gonza es muy callado. Sí, cuesta con Gonza. Sí. Cuesta, pero chiquillos, buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, soy Cintia Céspedes de la Sexy Coach, su invitada al día de hoy. Yo conozco solo a Mauricio. Sí. Hola, pero Cintia. Ahora cambiamos de posición. Ahora sí, yo conduzco. Sí. Oye, algo que me llamó la atención, le cambió la voz, ¿te profe? Sí. Empezó. Sí, está en. Claro que siempre la presencia femenina es motivante, aun cuando está mi señora allá afuera, pero bueno. Sí, la teníamos preparado. Y bueno, ya acá tenemos a la sexy coach, a Cintia, para todos los jugadores que estaban esperando ahí, porque muchos tenían consultas, muchos querían ver el programa. Ay. Tengo harta información en mi mente, así que por favor necesito que me estrujen hoy día. Ya, bueno. Porque nosotros te vamos a enseñar y tú nos tienes que enseñar también sobre algunos temas. ¿Y qué es lo que vas a hacer con los chiquillos hoy día? Sacarles el jugo. ¿Y aparte? ¿Estrujarlo? No. Algo que dijiste en tu programa. Ah, voy a hacer un Young Band radial. Exactamente. Eso, Young Band del fútbol. Había prometido, así no, que Young Band deportivo. Sí. ¿Tú sabes lo que es un Young Band? No. Eso mismo le iba a preguntar. Ellos querían saber. ¿Tú no sabes? No. ¿Tú no sabes lo que es un Young Band? Sí, pero no. Explícalo. No lo es. Me dijeron. Una mujer y muchos hombres en un buen partido de fútbol. Por no, así decirlo. No es no. Eso. Dígalo tal cual. Se fue por las piedras. Es una mujer y más de 4 hombres teniendo sexo. Más de 4. Claro, ya. Idealmente 4 de 4 para arriba. Ah, o sea, un equipo de fútbol. Pero esto es un Young Man deportivo. Sí. A mí nadie me saca de acá. No, y se ha dado. Yo tengo algunas anécdotas de, bueno, jugadores que comparten en una piscina con una mujer o con muchas también y terminan después de carretera. Había mucho escándalo. La selección. La selección mexicana tuvo un problema por eso en un jacuzzi previo al mundial, puede ser, ¿no, Nico? Sí. Que era sí. Sí. Fue durante. Durante. Antes del mundial. No, que pasó recién. Que fue por polémico y fue muy criticado, y más por la prensa amarillista mexicana, que todos sabemos cómo es. Pero como le fue en el mundial, no reclamaron, porque le fue bien. ¿Le fue bien? Sí. ¿Aprovecharon su energía sexual entonces? No fue bien. Nunca. No logran pasar de octavos. O sea, le ganaron a Alemania. Pero. Lo único bueno que hicieron. Sí, pero. O sea, a nivel de fases, siempre se quedan en la misma fase. Exacto. Entonces, hicieron lo mismo. ¿Con o sin eso? Bueno, hay muchos mitos relacionados en el ámbito futbolístico y deportivo en general con el tema del sexo. Así que ¿ustedes qué opinan, chiquillos? Porque yo traigo mi opinión, pero quiero saber qué opinan ustedes de la previa sexual antes de un partido. Yo fui el que una vez se lo comenté a Nico y a sí, le conté, ya le Mauro, conté la historia y lo conté, siempre lo contaba en mis charlas con los jugadores, porque yo soy técnico de fútbol, y para mí puede ser un mito, ¿sí? Pero psicológicamente, primero como jugador, pues me afectaba mucho. Entraba ya. ¿Estaba a tener sexo? Sí. Ya. Previo a un partido, en mi carrera yo me planificaba con mi pareja por lo menos 1 o 2 días antes del partido. Le decía que se buscara otro porque yo no iba a estar con ella. Entonces, no, pero un buen reemplazo. Sí, que buscara reemplazo. Yo no estaba. Había que tener gente siempre en la banca. Sí, tenía que buscar. Lo que pasa es que, bueno, no. Y la otra eran las pretemporadas. Que tú las has vivido cuando a veces se hace 3 turnos que uno se entrena en la mañana. Después sale al mediodía gimnasio y a la tarde otra vez. O sea, el cuerpo. No da. No, tenía un compañero que siempre nos hacía reír porque nos decía que llegaba a la casa y le decía, mujer, búsquese mozo, o sea, búsquese otro porque yo no estoy para esto. Y era así, o sea, yo particularmente no se lo quité a los jugadores, se lo decía que era podían tomarlo como prevención, pero que a mí me afectaba y por eso no lo recomendaba como tal, porque a mí me afectaba. Después entendí con el tiempo que esto es cultura también. A ver, pero ¿qué te afectaba a ti? ¿Te afectaba tener sexo para el desempeño o te afectaba entrenar para tener sexo? Son dos cosas distintas. No, tener sexo para el desempeño, pero
no pasaba, ojo, no me sentía menos físicamente en el partido. Era ya tema psicológico. Ya, yo ya sabía, ya estaba, entraba yo con el tema culpa. No me va a ir bien, no me va a ir bien, no me va a ir bien. Oh, yo porque lo hice, porque sí. Suele pasar. Eso pasa cuando el mito sobrepasa la razón. Sí. El mito es mucho más fuerte que el estímulo. El mito es mucho más fuerte que la conciencia. Por ejemplo, lo supersticioso. Ya. La gente que es supersticiosa pasa un gato negro y de verdad que les va mal. Sí. Es porque el mito es mucho más fuerte. Y suele pasar que es que nosotros somos muy cabalísticos. Claro. Tendemos a ser muy cabalísticos. A veces, si no tenemos el short que usamos ese día, a veces hasta no lavamos el boxer que ese día. Bueno, yo recuerdo que usé un traje de baño. Qué terrible, no quería saber ese tipo de detalle. Sí. No, usé un traje de baño toda mi carrera que ya bailaba, pero yo tenía que usar ese traje de baño para el partido porque si no. Y bueno, era tu cábala. Sí, era mi cábala, era esa y muchas más. ¿Y el resto de ustedes, chiquillos, cómo lo hacen? ¿Cómo enfrentan ese mito de que no es mejor no tener sexo? No, yo estoy retirado de las canchas, así que. No, y ellos no juegan. Pero hay mucho, no sé si de mito, pero está muy establecido, ponte tú, lo que es la dieta, de la alimentación, cuidar mucho a los jugadores en general. Sí. Y también se le ponen restricciones. De hecho, hay muchos equipos a nivel mundial que restringen las concentraciones o los campeonatos mundiales con la familia. Claro. Pero usted, imagínese que sabe, el tener sexo podría bajar el nivel de un deportista o a depender de rendimiento. Gracias por preguntar. Bueno, la verdad es que, como explicaba adelante, el mito es muy fuerte. El mito en términos generales a nosotros como seres humanos nos sobrepasa. Nos sobrepasa en términos de tomar decisiones, en términos de creencias. O sea, nosotros no adquirimos creencias a través de ciertos mitos. Entonces, ¿se acuerdan que siempre se hablaba que a los barcos no podían entrar mujeres? Uh-huh. ¿A los? A los barcos. A un barco. Ya. El capitán tenía prohibido que entraran mujeres porque la mujer era mala suerte. De mala suerte. No, y era un mito enorme. O sea, subía una mujer y en serio le pasaba algo. Hasta que con los años ese mito ya se fue diluyendo. El tema del mito del Pero sexo... Pero te hago una pausa ahí momentito. Porque actualmente la mayoría de clubes profesionales, por lo general, o los técnicos de la antigua, no permiten que sube una mujer a veces a los micros cuando se va de viaje o algo así. Claro, hoy en día ya la figura de la psicóloga o la... Claro. O la nutricióloga, también la kinesióloga, porque las hay, han abierto ese espacio ya, ahí. Ya pero no hay problema en contratar el género que sea, sí, da sí. lo mismo. Sí, claro. Sí. Pero esos mitos son fuertes. Sí. Son muy fuertes. Y ojo, que no soy feminista ni estoy hablando de perspectiva de género ni nada, pero siento que el mito es súper fuerte. Ahora, en términos biológicos, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que no afecta en nada tener relaciones sexuales, si estamos hablando de descargas de eyaculaciones, porque el sexo, el coito es eso. Ciertas descargas de eyaculaciones no afectan en nada al rendimiento físico al otro día a ningún jugador. ¿Al otro día? Al otro día, claro. Estamos hablando de un sexo al día anterior. Perfecto. ¿Ya? Claro. Porque convengamos que por mucho que el sexo sea bueno, energético y todo, cuando tú estás haciendo una pega, tú tienes que levantarte concentrado para la pega que tienes ese día. Sí, sí. ¿Ya? Y en todo tipo de trabajos. Claro, lo mismo. Es verdad. Entonces, sexo previo siempre me refiero como a la noche anterior. Ahora, biológicamente no pasa nada, pero estamos hablando de un coito normal. Eso le iba a contar. Claro, es un coito pero normal. En ese caso, recuerda la anécdota que Mauricio te contó. ¿Cómo hacía este brasilero que tuvo con dos mujeres antes del partido y al otro día hace tres goles y corrió como una barbaridad? Bueno, hay un tema que se porque llama... Porque no creo que haya sido controlado y él solamente agarró y un besito acá. No creo. Hay que establecer una cosa súper importante. Todos nosotros somos seres distintos. Sí. Nuestro ser sexual es diferente en mí, en ti. Y la combinación de mi ser sexual contigo, por ejemplo, es muy distinta a la combinación que puede ser mi ser sexual con él. Yeah. Entonces, nuestro coito va a ser muy distinto a nuestro coito. Sí. Y viceversa. Y mi coito con mi marido es diferente. Entonces, lo que a mí me pueda afectar el sexo con tal o cual persona, tal o cual tipo de sexo, sí va a afectar en mi desempeño al día siguiente en lo que sea. Yeah. Por ejemplo... Si yo me mando, no sé, un polvo, pero delicioso, yo jugador de fútbol, estoy pensando como que yo soy jugador de fútbol, me mando el polvo de mi vida, por ejemplo, con una amiga, con una prostituta, con una compañera, la noche anterior y nos damos, pero como zambe canuta toda la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Con el tiempo también? Claro, ese polvo me va a afectar y me va a afectar para mi desempeño en cualquier cosa. Pero si yo
tengo una relación sexual con mi pareja, estoy hablando, y no hablo yo de cosas convencionales con quien amo, no, de mi pareja sexual con la que normalmente estoy teniendo relaciones sexuales, créanme que ese coito, que nunca es más de media hora, porque un polvo, chiquillo, un polvo bueno es de 11 minutos, no es de más. ¿Ya? Yeah. Entonces, esa relación sexual que yo tengo con mi pareja, que no va a ser de entre 20 y media hora, me va a llenar de una energía que yo la voy a poder ocupar al otro día. Pero vuelvo a insistir en el mito. Como sabemos que el sexo nos hace mal para nuestro desempeño, pensamos que esa relación sexual que yo tuve con mi mujer, de 15, 20 minutos, me va a afectar. Ahora, pero si yo sé usar esa energía sexual, me puede dar un desempeño enorme como el que le pasó a este jugador, dígame. Sí. Entonces, me habla de una relación anterior un día antes, pero hablando de la semana, ¿cuánto debiera ser lo normal para un deportista de élite? Lo normal es lo que tú normalmente tienes como relación sexual. Ahora, si tú estás jugando un campeonato durante una semana fuera de tu ciudad, ¿cierto? Llegas a un hotel. Tú no andas con tu mujer en el hotel. No. Por lo tanto, si tú andas de un viaje de negocio, tú no andas con tu mujer, no tenés sexo, a no ser que le pongáis el gorro, claro. Pero ese es otro tema. Entonces, lo mismo pasa, si tú andas fuera de la ciudad, sin tu mujer, por supuesto no tenés sexo. No, a lo que voy yo es generalizando. En una semana de campeonato normal. Ya, en una tu semana casa. No, pues de repente podía pasar, acá casi no se ve eso, que es lo que hemos hablado del tema del fixture de los torneos. En Venezuela es muy normal ahora jugar domingo, miércoles, domingo, o jugar a veces viernes, martes, sábado, claro. ¿Sí? Y justo te toca viernes, sábado y gira y sales de la ciudad, sí. Y te toca durar toda la semana solamente concentrado para esos partidos. Estás viajando y de hotel, no tienes tiempo para andar saliendo ni nada de eso, sino concentrado solamente con el hotel. Bueno, el hotel. Ahí es muy bueno masturbarse. Ya. Porque si estamos hablando de que necesitas soltar energía y expulsar una descarga, te masturbas. Pero tengo un caso de un compañero, y es famoso, pero eso era compañero de pieza. De la habitación, siempre de concentración, siempre concentrábamos tres. ¿Sí? Y él tenía los famosos sueños húmedos. Ah, ya. Y amanecía. ¿Siempre? Y, ¿era normal en su vida? Casi siempre. Ya. Pero justo los que compartíamos, que sabíamos eso, cuando lo veíamos que no andaba, le decíamos, ¿qué pasó anoche? Y él decía, no sé, y nos contaba. Ahora, ¿él se masturbaba? No. ¿Ustedes no saben por qué ocurre lo del sueño húmedo? No. ¿Partamos por ahí? No. Una acumulación muy grande, un apetito. Es más que acumulación, es mucho más que ansias, chiquillo. El cerebro. A ver, el pene, partamos por el pene. Yeah. El pene. Piensa solo, ese piensa es y un lo, señor, lo traiciona claro, a uno. ¿Sí? Es un señor que, a pesar del respeto que yo le tengo a ese miembro no. de la familia, ajá. se manda solo. ¿Sí? ¿Y cuál es el estímulo más grande del pene? El visual a través de la cabeza, del cerebro. Sí. Entonces, las personas que tienen sueños húmedos, que normalmente pasan en la adolescencia, es porque sí, adolescente recibe tantos estímulos. Por ejemplo, esa chiquilla que está al otro lado para un adolescente, como se ve la silueta, es un estímulo. Yeah. Y ese estímulo se queda en tu mente. Como uh-huh. tú no descargas, porque en la adolescencia tienes una acumulación de líquido seminal, de espermatozoides. El tema hormonal también. Hormona, la testosterona. Sí, entonces necesitas liberar eso, necesitas descargar. Y el adolescente le prohíben que se masturbe. O el adolescente se masturba con culpa. O lo trata de hacer, pero a medias. Entonces tienes sueños húmedos. No hay educación. Que no hay educación. No, tabú. Claro, entonces, ¿qué pasaba con ese jugador? Lo que hay que hacer con ese jugador es preguntarle cuántas veces te estás masturbando en la semana. Porque, ojo, vuelvo a insistir, somos seres sexuales distintos. Hay personas que necesitan tal vez masturbarse dos veces al día. Sí. A veces andan más caliente, otras veces andan menos caliente. Entonces, es necesario saber establecer un equilibrio. Tenemos un compañero que pasaba todo el día hablando de... Yo sé que tiene pareja, pero a él le encantaba llegar la mañana y anda hablando de eso después la tarde. Oh, y aquí, y allá. Y hay unos que... De hecho, hablan mucho. Hay unos que tienen el ego muy grande y por eso hablan. Sí, claro. Hay otros que son súper omitidos en ese tema, más precavidos. Muchachos, antes de seguir conversando, bueno, con todo este tema bastante interesante con Cintia, vamos a hacer las menciones a nuestros amigos y a nuestros auspiciadores. Porque, bueno, hoy los fuimos a visitar, estuvimos ahí con nuestro amigo Josman de la barbería. Y Nico está mostrando su corte. ¡Ay, qué suerte tienen ustedes! Tienen auspiciador de peluquería. Sí, tenemos. Perdón, barbería, que no es lo mismo. Barbería y peluquería. Perfecto. Josman hace cejas, barba,
corta el cabello, las uñas también. Hace, ¿en serio? No, si nos deja, pero consejos matrimoniales. Nosotros de verdad no somos tan lindos. Somos, no son tan lindos. No, no, esta es la magia de Josman. No, así que yo quiero un Josman en mi casa. Le mandamos un gran saludo a Josman, porque si buscas los mejores cortes o barbería puedes ir a ahí Merced 839, local número 100, Galería Plaza de Armas. Clases de salsa también da. Sí, así que muy buena música. Sí, hace de todo el hombre que cumplía hoy su guaguita 2 meses. Ayer cumplió 2 meses, nos comentaba. Está vuelto loco porque no deja tranquilo a la señora. Así que ese hombre también debe estar en un proceso ahí de la parte sexual complejo. Bueno, la posmaternidad y posmaternidad, la verdad es que es un cuestionario enorme de preguntas que la gente se tiene que hacer. Ahí es donde se ven si los matrimonios sirven o no sirven. Sí, porque en la posmaternidad y paternidad. Un complemento bastante importante. Y otro amigo que nos auspicia para que el programa de Ataque Directo sea posible, nuestros amigos de Ñuble Print, que nos regaló estas bonitas tazas donde hoy estamos hidratándonos. Ñuble Print. Yo en esto les tengo envidia. ¿Qué querés que te diga? Sí. Muchachos, antes de eso, quiero excusarme a nombre de Eduardo. Tenemos un presente para ti, Cintia, pero no lo podemos traer porque Eduardo, él es de Chillán, como señala bien su marca. Sí. Pero nos va a llegar mañana acá a los estudios de la radio. Cuando tengas tu programa de Sexy Coach, te vamos a dar el presente. Obvio, tengo que saber dónde tomar el té. Obvio. Sí. Así que va a tener su taza personalizada. Gracias. Y lo otro, muchachos, tenemos una sorpresa con la gente de Ñuble Print, bien digo. Vamos a bajar un poco los micrófonos para que la escuchemos. A ver. Ahí como podían ver, todo lo que hace nuestro amigo de Ñuble Print, bueno, pueden buscarlo en Instagram por Ñuble Print, ahí es donde pueden contactarse, o también al WhatsApp que tienen ellos. Ahí salió todo el procedimiento que ellos hacen para hacer los pedidos. Recuerden que hacen tacitas, llaveros, relojes, todo lo que ustedes quieran personalizado con estampados, tras un procedimiento que tienen ellos, así que les agradecemos. Recuerden que si van por la mención de Ataque Directo, tienen un 20% de descuento con los amigos de Ñuble Print, que como explicaba Gonzalo, son de Chillán, así que hay que ver los temas de envíos, pero tienen una muy buena disposición y les agradecemos de estar participando con nosotros. Aparte de las tazas, también nos hacen las gráficas de nuestros afiches que subimos de información sobre lo que es tercera, sobre los... vamos a estar durante el año subiendo los goleadores, los equipos aceptados, los resultados, así que una gran alianza que tenemos con los amigos de Ñuble Print. Aplauso para los aplicadores. Muy bien. Alexis está como para coordinador del Quique Morandé, ahí con el aplauso. Productor de piso. Sí. Nico, veo que nos hemos quedado un poquito atrás con los comentarios. Quiero ver si es que hay preguntas para Cintia también, a ver qué pasa en las redes. No preguntas, pero sí hay muchos saludos. El Leito Aedo que nos coloca saludos a la bandita. El Basti Urbina coloca Mauro, un loquillo. Saludos al Basti ahí. Y uno de los que quería estar atento, que me preguntó mucho por el sexo tántrico. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. Podemos hablar de eso. Porque de hecho, él estudia psicología, entonces le pareció muy interesante, averiguó bastante, así que ahí tuvo intenciones de aprender sobre ese tema. Bueno, y el último saludo es de Diego Contreras, que coloca saludos a CIN, faltan panelistas mujeres en el programa de fútbol. CIN soy yo. Sí, sí. Sí. Yo quiero responderle al auditor acá. Obviamente nosotros estamos muy honrados de que Cintia se encuentre con nosotros, pero mañana sintonice Ataque Directo Fútbol Femenino. Y ahí hay puras mujeres. Y hay puras mujeres. Hay empoderadas total, así que... Y agradecemos el éxito que tuvimos la semana pasada. No, fue muy, pero muy bien. Y agradecer a los chiquillos a nombre de las chicas por el apoyo que nos brindaron. Eso habla muy bien del equipo que tenemos a mano. Aprovechamos de saludar también a las muchachas que estuvieron de cumpleaños. No recuerdo los nombres, son nuevas compañeras todavía. Carla Ravera, que estuvo el día 30 de enero. Uh-huh. Giselle Silva y Marisela Chelita Pérez el 9 de febrero. Y nuestros amigos de Ñuble Print también le dieron su regalito ahí de cortesía. A todas. Y Cintia Céspedes el 6 de febrero. Y también le traen un regalito, así también que... Pues, 42, cumplí 42 años. Buen número. Pero aquí tienes un regalo, Hágate el regalo, sí, cuatro regalos.
Así que le mandamos, vi que también había saludado Samuel Yáñez, que estuvo acá en el programa, también le mandamos saludos. Saludo a profe Tulio Chacota, dijo. Sí, está más que claro, toda la gente lo sabe. Bueno, muchachos, antes de pasar netamente a lo que es un tema bastante importante entre sexo y fútbol, queríamos felicitar y mandarle un gran saludo a dos jugadores que este fin de semana dieron un paso bastante importante, que fue Daniel Popín Castro y Fabi Ramos. Siguieron los pasos de quien fue Jan Bus el año anterior, que por la posición no tiene tanto nombre, pero es un muy buen jugador, que fue uno de los que ya había hecho una buena campaña con Rolindo y había debutado en Curicó y se mantiene jugando. Pero este fin de semana fue el turno de Fabián Ramos, que ingresó a eso del minuto 70 y Popín a eso del minuto 60. Nico, ¿tuviste ambos jugadores? A Popín lo vi porque el domingo tuve libre, pero el día sábado no pude ver a Fabi. Pero en cuanto a Popín, me alegra mucho. Creo que es un jugador en el cual pone mucha esperanza el club de Unión Española. Se vio muy incisivo, por veces un poco nervioso, pero se fue enchufando a medida que pasaban los minutos, y creo que hizo unos muy buenos 30 minutos. Con personalidad, yo lo vi pidiendo, y ya le pegaron una patada para hacer presencia de que ahora está en primera. No, y hay que aclarar que siempre uno como entrenador, estos casos de jugadores que vienen de unas categorías más abajo o cuando son muy jóvenes, trata de llevarlos de a poco para no quemarlos en el club y en la categoría, porque si por ahí sabemos la capacidad y la calidad de estos dos jugadores, pero lo metemos de entrada y no le salen las cosas, la gente se le viene encima, la directiva se le viene encima, sí. los mismos compañeros. Entonces siempre nosotros, claro que teníamos nuestro afán por el cariño y aprecio que le tenemos a Fabi, a Popín, por lo que hizo en la tercera. Pero de repente, desde el punto de vista mío, yo necesitaba que ellos de a poco fueran llevando minutos y se adaptaran a la categoría para que demuestren lo que son y la capacidad que tienen. Cuesta adaptarse, puede ser, a algunos más que a otros, pero entonces esa es la manera que los están llevando. Felicitarlos porque ya hicieron su debut. Debutan muchos. Eso lo tenemos claro siempre. Ahora depende de ellos nada más para que se mantengan en la categoría. Es muy importante el manejo del DT en estos casos. Yo me acuerdo del caso, entre comillas, más emblemático es de Rijkaard, cómo llevó a Lionel Messi, siendo un jugador extraordinario ya a su edad, que todos se preguntaban por qué no sumaba más minutos. Y él en su momento no quiso dar declaraciones, después dijo que era la forma más correcta de llevar un jugador, ir paso a paso, haciendo un buen proceso, que él viviera, si le tocaba 5, si le tocaba 10, a veces le puede tocar ser titular. Entonces es un buen manejo. Fíjate una situación con guardando la distancia con este par de futbolistas nuestros, con Mbappé. También los líos que está teniendo en el Paris Saint-Germain, porque muy rápido llegó a la cúspide y parecía que la gente dice que ya no puede llegar más arriba. Sí, y ahora no tolera que lo hagan de cambio, no tolera que lo reten o no tolera que le den una indicación. Ya él con 19 años, ya 20 años creo que ya tiene. Sí, yo creo que también va por el tema el compañero que tiene al lado. Porque, por ejemplo, hablamos del mismo caso de Messi. Messi fue muy bien guiado por Rijkaard como DT, un muy buen capitán en ese momento, Puyol, buenos líderes y un Ronaldinho que estaba en su mejor momento. Acá con Mbappé, yo veo que sí, es un buen jugador, pero ¿quién es su referente en este caso? Neymar, un jugador que conflictivamente es más renombrado hoy en día por lo que le sucede fuera de la cancha que dentro. Sí, pues, obviamente viene de ser campeón del mundo. Entonces, claro, está bien, pero Neymar recién hace un par de años acá, y antes ya él estaba en la selección y todo eso, aquello. El ejemplo, al final, uno a esa edad aún está absorbiendo cosas, entonces lo que deberían ser las buenas. Lamentablemente está absorbiendo, pero aún le queda tiempo para lo que para seguir aprendiendo. Mauro, y hacer una mención también a lo que habíamos dicho la semana pasada, el tema de Alan. Hoy estuve hablando con él, todavía no tenía la visa, ya la tiene lista, y entre el jueves o viernes ya va a estar viajando. Qué bueno por Alan también. Sí, y a otro jugador que le mandamos un gran saludo fue a Brian Torres, que lamentablemente se cayó su contratación a Cauquenes porque prefirieron contratar a otro jugador que, entre comillas, tiene un poquito más de experiencia y rodaje en lo que es la división, así que esperar que Brian pueda encontrar su oportunidad en segunda, y si no es por el tema de la edad, ver qué pasa en tercera división. Hoy le comentaba al Nico que vi ahí en Facebook algo que me causaba, entre comillas, un poco de risa por la forma en que lo expresaba, pero profundamente me daba pena la situación, que es de Carlos Irribarra,
con el que estuvimos conversando, delantero de Lota Schwager, que publicaba en su Facebook pidiendo que quien tenía un datito de pega, que no sabía hacer mucho, pero era empeñoso. Lamentable que un jugador de 25 años, jugador, que hizo una buena campaña, esté recurriendo a este tipo de cosas. Ahí voy a decirlo, voy a agarrarla de poeta, gracias Anfa. Así de simple. Sí, así de simple. Así cuando simple, dijo pega, me imagino que se refiere a cualquier cosa. Sí, sí. Pues hasta de vedeto, lo que sea, pero... Lo que pasa, Cintia, lo que está pasando en el fútbol chileno es que hay cosas que no se están manejando muy bien. Acá, jugadores de tercera división, ya a los 25 años, para ANFA, son viejos. Y tienen que retirarse. ¿Crees que me hablabas de sí, eso? Sí, que yo no podía... Tenemos el caso de Mauricio, que no es mucho lo que se pierde, pero sí, igual, sí. Él quiere todavía... Algo que sea. Sí, sí, no, sí. Sí. No, pero algo, por lo menos Mauricio el año pasado tuvo todo el año fuera de las canchas por el tema de su lesión, y los que estuvimos al lado de él nos hemos dado cuenta el esfuerzo y todo lo que él ha puesto para recuperarse y estar bien, a ver si ANFA se digna a dejar libre esa posibilidad de que los jugadores, no importa la edad, puedan participar. ¿Y cuál será como el argumento de ellos para decir que 25 años es tan viejo? Me imagino que tienen un argumento. Hay un argumento que en el cual mandan los equipos de arriba, el cual dicen que es para darle proyección a los jugadores jóvenes que, entre comillas, ellos desechan, por así decirlo. Para que puedan pasar a segunda y a... Claro, lo que pasa es que hay una... Aquí los jugadores son cadetes hasta los 19 años. Después viene una serie que es la sub-23, 20, donde los jugadores vagan entre la sub-19, pero mayores de 18 tienen que empezar a contraer contrato profesional. El tema es que no todos alcanzan para eso y algunos suben al primer equipo. Entonces los equipos dicen ya, los mandamos a estos clubes de tercera para que sigan jugando, y si hacen una buena campaña los traemos de nuevo, porque tenemos derechos de formación y todo el tema. Entonces para que puedan estar jugando, los mandamos a esta categoría. El tema es que, claro, ANFA dice ya, si nos sirve, pero es la excusa que dan. El tema es que con Nico hemos hablado y hemos visto la realidad, es que acá los jugadores, el club no se hace responsable. Claro. Los vienen a tirar, al menos que el jugador haga una campaña extraordinaria, es muy difícil que lo vuelvan a repatriar, pero no se ha dado ese caso. Entonces... Es triste porque en definitiva los dejan vulnerables. Así, o sea, como que desechados, completamente. Exactamente. Así se está viendo el fútbol hoy día como negocio. O sea, somos números, somos desechables y... Y el tema es que no han evaluado que estos jugadores de esta mayoría de edad lo que pueden levantar es el nivel de la tercera división. Claro. Porque lo hablábamos hace rato del tema del nocturno de Peñalolén, ¿sí? Yo digo, ese torneo, siendo un torneo de barrios, vamos a decirlo, tenía mejor nivel que el de la tercera división. Les soy sincero. Porque los jugadores eran más maduros. Exacto. Sí, entonces, esa madurez necesitan. Lo que estábamos hablando de Mbappé, sí, de todo esto. O sea, hoy, ¿cómo queremos que un Joaquín Vázquez, el que estaba acompañando a nosotros allá, madure algunas cosas, si a su lado no puede llegar a tener a alguien que lo enseñe? Me espera un poquitito, profe Tulio, porque tenemos contacto directo con nuestro amigo Manita Deportes. Sí, ¿cómo está, Gonzalo? Buenas tardes. Acá le habla Mauricio, conductor de Ataque Directo. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos con mucha calor en la sexta región del país. No, acá nosotros en el estudio también, más que la invitada que tenemos, aquí los panelistas están bastante acalorados también. Ajá, así que se siente mucho más calor, me imagino, que afuera. Sí, correcto. Acá hay cerca de 35 grados acá en la ciudad de Rengo. Cuéntenos, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se está viviendo el fútbol por allá, el proceso de pretemporada, los equipos nuevos? Usted que nos tiene toda la información de la zona sur. Sí, lo que es el proceso de pretemporada ya, recordar que el nuevo equipo de tercera división B, que es Deportivo Rancagua, anoche jugó un partido amistoso con Ferroviario, equipo que dirige técnicamente Nelson Fuente, que asumió en Ferroviario. Empataron 1-1 anoche aquí en Rancagua en el Patricio Mequi, donde el técnico Sepúlveda Tapia, del técnico de Rancagua Azul, quedó conforme, conversaba con los dirigentes hace poco y quedaron conforme con un primer partido para estar ellos oficialmente en un partido amistoso en tercera división. Se están preparando ya a full lo que es esta competencia año 2020. Oiga, y Rengo, porque Rengo ha sido uno de los equipos que, bueno, Rengo ya trajo un buen DT, que era el DT de Trasandino, y está trayendo buenos refuerzos. ¿Cómo se ve el proyecto para Rengo este año, que el año pasado estuvo un poquito duditativo? Bien, el equipo de Deportes Rengo, corredor, recordar a Cristian Muñoz, técnico de Trasandino, tiene cerca de 14, 15 jugadores que ya están trabajando con tal del día 3 de febrero, acá en la comuna de Rengo. Ya 2 semanas de pretemporada, y tiene presión este día viernes el primer partido de pretemporada, un partido amistoso con Gasparín acá en la comuna de Rengo, en el Estadio Rosario, 10 de la mañana con Gasparín, que sería el primer partido de Deportes Rengo. Un equipo de Deportes Rengo que, comparado con el año atrás, este es un equipo más alto en porte, estatura, comparado con el año pasado. Tiene jugadores centrales muy altos, delanteros muy altos,
y eso se nota que marca la diferencia también algunos equipos realmente cuando se juega. Bueno, el DT ya conoce la categoría, estuvo con un trasandino muy bien, anduvieron muy bien en Copa Chile, así que esperar que pueda replicar esto también en Deportes Rengo. Oiga, Manita, cuéntenos un poquito sobre los equipos nuevos, ¿tiene algún dato, algo sobre los, aparte de Rancagua, algo más hacia el sur? Mira, estamos investigando el tema de lo que es Rancagua Sur. Yo sé que Rodrigo Pérez ya renovó contrato con Rancagua Sur, lo que es tercera edición A. Estoy en contacto con la gente de Deportes Rancagua, que me están llegando la información todos los días para hacer los jugadores que están llegando al plantel. Y Chimbarongo ya también inició su pretemporada año 2020 de lo que es la tercera edición B, el equipo de Chimbarongo. ¿Cree usted que por parte de ANFA hay algún cambio en las reglas hacia la zona sur, esa que se comentaba que podía jugarse solamente hasta la región del Biobío e integrar a los equipos de la zona de O'Higgins hacia la zona, hacer una, por así decirlo, una zona centro-sur? Yo debería, mi pensamiento, lo que es categoría de tercera edición B, separarse como está normalmente por categoría, y lo que es la tercera edición A, difícil lo veo que se juegue por zona. O sea, yo creo que se va a seguir jugando campeonato largo, lo que es la tercera división, como todos los años, porque yo estaba, usted también han estado en reuniones, y realmente los clubes son los que no quieren participar en competencia en zona dividida, solamente en competencia más larga, que es lo que es la parte adulta. No sé si los muchachos acá tienen alguna pregunta para Manita. No, solamente preguntarle a Manita, ¿Rengo ya cerró el tema con los jugadores o hay posibilidades de que llegue algún refuerzo más? No te escuchó bien la pregunta, disculpa. Que si el equipo de Rengo ya cerró la prueba de jugadores y refuerzos, o está abierta la posibilidad. La prueba de jugadores la cerró ya Deportes Rengo, va a trabajar con 13 niños de la comuna de Rengo, más el plantel que está con 18, va a ser me parece un plantel con 32 jugadores, va a trabajar el profesor Cristian Muñoz, y dejó un cupo reservado por si acaso antes del cierre de las inscripciones. Mire, justo toca ese tema. ¿Cree usted, y nosotros le hemos comentado sobre el tema de ampliar la edad de los cupos, cree usted que es factible o cree que le vendría bien a la categoría el tema de la edad y los cupos? Yo creo que sería muy importante ampliar un poquito más el año, porque yo me acuerdo años atrás, cuando se amplió eso y se amplió el tema de jugadores ex profesionales, le dio mucha categoría a la tercera división. Estaba un Sergio Pamí, un Freddy Amonde, que vienen de vuelta al fútbol profesional y le dieron mucha categoría a esa entidad de la tercera división. Yo creo que la tercera edición, cuando acortó la edad, mató un poquito el fútbol, lo que es, llamaba a la gente que le gustaba jugar, ir por su club a la galería a ver un fútbol bonito, un jugador ex profesional, un jugador de experiencia, y ahora realmente en los clubes hay muchos jugadores de juventud que están recién naciendo en el fútbol amateur. Sí, es bastante complejo, y bueno, nosotros como programa estamos tratando y vamos a acercarnos a ANFA a hacer esta campaña. Bueno, Manita, lo dejamos, agradecemos su contacto. ¿Alexis tiene una consulta antes? Sí, del nuevo integrante de Deportes Rancagua. Sí, conversaba con los dirigentes de Deportes Rancagua y me estaban de a poco llevando la información. Anoche jugaron un partido amistoso, quedaron encantados con el equipo, empataron 1-1. Este equipo de Deportes Rancagua es un equipo que viene como una escuela de fútbol, trabajando mucho tiempo, y muchos de sus jugadores son gente de casa. Ya. Y se han reforzado con alguna gente afuera, pero la idea de ellos es con gente de casa obtener esta tercera edición B y no quitarle la identidad a la institución. Manita, ¿usted sabe si van a seguir con las pruebas de jugadores? Porque yo había conversado con la coordinadora Luisa Araya y me decía que iban a probar jugadores, pero en puestos específicos. ¿Tú tienes más detalles de eso? Sí, ellos van a seguir con la prueba de jugadores esta semana, me decía la gente de Deportes Rancagua. Deportes Rengo ya cerró el tema de la prueba de jugadores. Chimbarongo está con prueba de jugadores también en la tercera división, y acá en la zona son jugadores que, ojo, que acá cuando vino Deportes Rengo llegó gente de Chiloé, de Punta Arena, a probarse a la institución oficial. Muy importante el alcance que está teniendo, bueno, todos los equipos de la tercera división A y B en presentar un buen proyecto, y donde ellos eligen ir por algo, porque creen que hay un buen trabajo y esperar que así siga, y como hemos dicho, ANFA le facilite todas las condiciones para hacer estos buenos proyectos. Alexi, ¿una última? Sí, la última, Manita, con respecto al DT Nelson, que llega a Ferro, ¿cómo viste tú el planteamiento de Ferroviario? ¿También tiene a los jugadores listos o está probando opciones el profesor? Como decía, el tema del Deporte Rengo recién lo vamos a ver el día bien. ¿Ah? Manita, de Ferroviario, que enfrentó a Deporte Rengo. No, el tema de Ferroviario, como te digo, yo me guié por lo que me dijo la gente del directorio, la gente del plantel de Rancagua, Deporte Rancagua. No lo vi jugar por problema laboral, pero sí voy a hacer contacto con el técnico Fuentes, Nelson Fuentes, que es un buen técnico que lamentablemente Deportes Rengo se lo perdió, un técnico de la zona que trabaja muy bien, lo conozco años
a Nelson, que va a prestar a fútbol de Santa Julia, acá en Rancagua. Es un técnico serio y lamentablemente Deportes Rengo, para mí, ese era el técnico de este año. Bueno, son las elecciones ahí dirigenciales y los proyectos que tienen. Esperar que obviamente a todos los equipos que hemos mencionado les vaya bien durante la competición y nosotros tener siempre un contacto con ustedes, manita, para toda la información de la zona sur. Le mandamos un gran abrazo y le agradecemos este contacto en directo para el programa Ataque Directo. Gracias, amigo, y también cualquier cosa que tenemos está disponible. Y el otro ratito también, que en la última premiación que hubo acá en ARFA Regional Sexta Región, estuvo don Martín Oces y Sergio Gelbes acá en la ceremonia, y este año todo lo que es trámite de pases de los jugadores después va a ser la plata reembolsada a fin de año. Importante dato ese en la parte económica para, de lo que hablamos la semana pasada, de los proyectos y cómo uno se plantea para armar el proceso 2020. Así que un datazo que nos entrega nuestro amigo Manita de Deportes, se agradece bastante. Claro, exacto, los jugadores, el equipo pueden gastar, pero después a fin de año acá en la Alfa Regional se lo dio a todas las instituciones, se le volvió lo que es la plata, y ahora la tercera edición va a ser lo mismo este año. Ah, qué bueno, porque es un problema a veces que tenían los equipos ahí por los traspasos, por los dineros, así que qué bueno que ANFA esté nivelando hacia arriba, como siempre hemos dicho. Ya, amigo, un abrazo, que estén bien. Hasta luego, manitas, muchas gracias. Chao, cuídense, chao. Importante dato el que nos entrega. Bombazo. Manita. Sí. Bombazo. Esperar que se concrete, porque, bueno, ya está de palabra, lo ha comentado, pero obviamente tiene que estar la oficialización de don Martín en la reunión, ver cómo va a ser, porque recordamos el caso más emblemático, el del año pasado, fue el de Pirque, que en traspaso y inscripciones de jugadores, inscribió a 100 jugadores, lo comentamos por ahí, hay que ver cómo afronta ese tema. Pero bueno, hay que ya hacer partícipe a nuestra amiga Cintia, que vino para hablar y para enseñar a todos los jugadores y a los DTs que están ahí pendientes del tema. Y hay un tema importante, y el profe Tulio también lo comentó hace un poquito. Hay tres situaciones puntuales donde cómo el jugador controla el apetito sexual. Y ya lo adelantaba un poquito. Las pretemporadas. Claro. Que uno a veces está no lejos de la casa, pero de repente son dos veces al día las que entrena o tres. Y cómo maneja eso. Están los viajes. Y las concentraciones, porque a veces puede ser un viaje de tres días y hay jugadores que necesitan tener sexo todos los días, o el tema de concentración, porque hay algunos DTs que sí le dan libertad y otros que no pueden ver a su familia, incluso en todo un campeonato que es de un mes, que es una Copa Mundial, o hay jugadores que sí lo hacen. ¿Cómo tú manejarías eso, Cintia, o cómo crees que educarías a los DTs, a los jugadores, para ir manejando ese tema? Yo educaría a los DTs principalmente, porque en realidad de ellos depende la vida sexual previa a los partidos de los jugadores. No depende de los jugadores en sí. Y muchas veces los jugadores tienen tanta concentración sexual, tanto apetito concentrado, que se forma algo que se conoce como frustración sexual, que según algunos DT, se ocupa esta frustración para que puedan ser más competitivos en la cancha. ¿Ya? Porque hay algunos DT, por lo menos en el extranjero, no sé acá, que dicen no, que no tengan sexo, porque así tienen acumulación de energía sexual y eso los hace más competitivos y están más duros en la cancha y ganan. Eso creo que siento, perdón, que pasa con los ciclistas. Ya, perfecto. Los ciclistas le prohíben, o sea, controlan. Sí. Yo creo que es por ese motivo. Ahora, hay dos ejemplos súper grandes y conocidos a nivel mundial. Está Mohamed Ali, que claro, no es futbolista, es boxeador. Él estaba 60 días sin tener sexo antes de un campeonato. Ahora, antes de un campeonato, convengamos que él entrenaba todos los días como cualquier deportista. Sí. Antes de un campeonato él estaba 60 días sin tener sexo. 60. Y él ocupaba toda esa energía y frustración sexual para irse en contra de su rival y para poder estar súper competitivo, y ya conocemos cuáles son los resultados de Mohamed Ali. Por eso a mí no me gustó el boxeo y el ciclismo. Claro, ahora, existe otro ejemplo extremo, igual que él, que es el de Pelé, más cercano a ustedes, futbolista, y él andaba con su mujer para todos lados. Porque él decía que él no iba a dejar de tener sexo porque iba a jugar fútbol. Sí. Y conocemos que Pelé también tiene muy buenos resultados en la cancha. Por eso era que... Ahí yo les coloqué una foto, muchachos, sí, de cuatro exponentes que son jugadores que marcaron un antes y un después. Tenemos a Garrincha, George Best, Paul Gascoigne y Jorge Kika Acuña. ¿Y por qué les coloqué esa foto? Si bien los cuatro tienen en común que eran buenos para el trago, pero también tenían un tema, que ellos vivían el sexo de forma desenfrenada. Garrincha tuvo más de 30 hijos. Sí, ¿reconocido? No, 14 los reconoció. Ah, ya. 14. George Best se metió con todas las misas del mundo. Antes de partir. ¿Cuál es él?
El de rojo. No lo puedo creer. Paul Gascoigne. Con esa carita. No, era el fútbol hace milagros. Era el David Beckham de su época. Sí, bueno. Sí, es que tú te metís con el futbolista, no con él. Sí, sí. Vamos a tocar ese tema después. Paul Gascoigne, si bien todos sabemos la historia que tuvo con el alcohol, cuando él concentraba la selección inglesa, él pedía tener sexo 24 horas antes de un partido. Ah. Y el Kike Acuña, ya todos sabemos la historia. Sí. No, una de las yo no la sé. Que si bien él era bueno para el trago, en la parte sexual se metió con casi todas las niñas de la farándula. Tenés razón. Sí, ahora me acuerdo. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. No, es Kike Acuña en el estudio, es el profesor Tulio Pinilla para que la gente quede clara. ¿Y su comportamiento tampoco es como el de Kike Acuña? ¿El mío? ¿Sí? No, yo soy más mesurado. ¿Eres venezolano? Sí. No conocemos esa etapa todavía, así que él dice que se portaba bien, no lo conocimos y así. ¿Por qué se pone rojo? Sí, me porto bien. Pregúntenle a mi señora. Porque, ¿sí? ¿No te alborotabas? ¿Quién? ¿Tú? ¿No me? ¿Alborotabas? Yo era un poco cuadrado. Yo era, a pesar de que mi posición era arquero, de locura, yo era muy tranquilo en el aspecto que no me ganaba la noche. Ay, no salía mucho, no consumo alcohol. Ya, muy bien. Ahora, todas esas cosas. Quiero un poco tocar el punto ese que el tipo que tuvo 30 hijos, ¿escuché bien? Garrincha. Brasilero. Ojo, tener 30 hijos no significa tener una actividad sexual grande, significa ser irresponsable. Eso sí es verdad. Ya, convengamos eso y dejémoslo súper claro. Porque yo tengo una vida sexual súper activa y tengo dos hijos. ¿Ya? Y te aseguro que soy súper enérgica en lo sexual, pero soy responsable. Ya, eso no también. No comparemos una cosa con la otra. No, ya, acá el hombre dejó repartidos esos 30 hijos en todo el mundo. Más encima. Se iba de mundial, se iba a campeonatos y claro, ahí tiene. Partiendo por Suecia. Sí. Nosotros en Venezuela, yo tuve un compañero, José Patón González, todavía decimos que tiene 101 patón. No sabemos. Tiene hasta hijos acá en Chile. Vino a jugar en Everton y dejó un hijo acá en Chile. O sea, tiene hijos en todos lados también, pero era un personaje. Everton trae cada jugador. Oye, ayer. Copete. Firmó un jugador de apellido Copete. Pero el de recién. ¿Copete colombiano? ¿Jonathan Copete? El Popín. ¿Es amigo mío? ¿Era apellido Popín? No, le dicen parecido a los Popines, a los payasos que. Ya porque dice Popín. ¿Cómo se llama Popín? Él se llama Daniel Castro. Traté de mirar la foto atrás, pero dije, no tiene buen Popín. Lo que te iba a comentar, que a veces esto, nosotros tenemos que adaptarnos como técnico a veces al tema cultura, porque el brasilero, por su tema alegría, su tema más alborotado, pues esto lo llevan a la par con la carrera futbolística y por eso pasa. Pues. Y el tema que yo lo comenté en el programa con Cintia, que ellos desde chico están acostumbrados a eso. O sea, de los 12 años son desinhibidos. Sí, tema cultura. Claro, y en cambio acá, por ejemplo, el chileno a los 15, 17 años recién, y lo que hablabas tú, Cintia, que ahí se entrelazan dos temas, es que la niña ve al jugador, al futbolista, al potencial futbolista, no a la persona. Entonces, ese joven que con 17 años recién, por ejemplo, se le abren los ojos, no está acostumbrado a esa vida de noche o a la vida sexual, y ahí es cuando empiezan los reales problemas de no saber conllevar dos cosas que no hay una buena educación. No, y sin embargo... Uno hoy en día comenta entre técnicos que lastimosamente el tema sexual en los jugadores de poca edad, en los de etapa de 15 a 19 años, es lo que a algunos le está cortando su carrera, porque no saben controlarse y no saben llevar y no saben manejar eso. Que ahí es cuando yo me pregunto, o sea, ¿cómo le enseñas tú a un joven de eso? Que primero, que masturbarse es bueno, porque lo acabas de decir. Masturbarse es necesario. Y es necesario. Y segundo, que sí puede tener relaciones, pero que tiene que ser mesurado. Con seguridad, aparte. Hay que equilibrar todo y además hay que ser... Mira, hay dos cosas que yo siempre enseño en mis redes y en mi programa. Una cosa es la sexualidad responsable y otra cosa es la responsabilidad sexual. ¿Sexualidad responsable qué es? Usa preservativo, hazte tus exámenes, contrólate en términos de ver si no estás contagiado con SIDA, no estás contagiado con venéreas, controla y ve con quién te vas a acostar. Ya, eso es sexualidad responsable. Y responsabilidad sexual es lo que tu cuerpo necesita para desarrollarse sexualmente. Nosotros necesitamos alimentar el cuerpo. Ahora, quiero un poco, para no desviar el tema que estaba tocando recién, yo siento que si continuamos hablando... del sexo a partir de lo genital,
caemos en que el futbolista se acuesta con modelos, el futbolista se acuesta con 30 minas, reparte 30 hijos, reparte 100 hijos, el futbolista se acuesta con puta antes del partido. O sea, entramos en todo el tema que es como súper chabacano y es muy real. Yeah. Eso es porque genitalizamos el sexo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hablamos de pene, vagina, penetración. ¿No? Y hablamos de qué? De apetito sexual, calentura. Yeah. Yo siento que el sexo es mucho más que eso. El sexo es mucho más que genital, es mucho más allá del cuerpo. Por eso es súper necesario conocer lo que es la energía sexual. La energía sexual puede transmutarse. No sé si ustedes conocen lo que es la transmutación. Sí. Tiene sí. que ver con el transmitir entre transformación. Una persona. Transformación. Tiene que ver con transformación. Uh-huh. Si nosotros logramos transmutar nuestra energía sexual, la podemos transformar en... nos podemos transformar en potenciales genios de lo que seamos, de lo que somos. Por ejemplo, en cualquier un pintor, ámbito, en cualquier un ámbito. Artista, un okay. futbolista, un cantante. Nosotros tenemos que saber ocupar esa energía. Y ocuparla no significa aguantarse esa energía. Porque imagínate, le estás diciendo a los futbolistas, no tengan sexo, termina el campeonato, se van a meter a una disco y se van a acostar con 10.000 cabras que encuentren ahí. Se van a meter con 10 putas, se van a meter con hombres, con mujeres, no van a saber con quién van a despertar y se va a volver una cosa pero súper sodomita y sodómico morra. ¿Ya? Entonces, y ojo, no estoy hablando desde el punto de vista de ser conservador, ni ser responsable, ni nada de eso. Pero si tú eres una persona casada y vas a estar en un campeonato y te van a prohibir el sexo y más encima termina el campeonato, te faltan 3 días para llegar a la casa, créeme que te vas a ir a acostar con mujeres que no son tu mujer. Sí. Ahora, no estoy hablando, insisto, desde lo puritano, porque si tienes un matrimonio abierto, lo sexual, haz lo que quieras, pero siempre tiene que ser con responsabilidad. Entonces, si tú logras que los jugadores desde pequeños, en este caso los sub-17, sub-16, ¿sub-16 existe? Sí, existe. Si tú a los sub-16 los entrenas, incluso desde el ámbito sexual, estos sub-16 van a poder ocupar esta energía sexual, transmutarla en la cancha y ser verdaderos genios. Y no van a ser cabros que estén ni acumulados, ni frustrados, ni desesperados. Pero la pregunta ahí, en ese caso, en esas edades, hay muchos que no tienen una pareja estable. No están con una sola, están con muchas. ¿Hay esa energía en ese momento también? ¿O? Es que claro que puedes usarla. El tema de la energía sexual tiene que ver contigo. ¿Les ha pasado, se acuerdan, cuando ya todos tienen pareja? Yo no. ¿No? Oh. ¿No? No, no tengo. ¿Y la de la foto de tu perfil? Es... No, Jendelin, no, yo una... Me pidió la foto, pero... la Jendelin. Sí, que tengo una foto con Jendelin. Están loquillas a Jendelin. Sí, sí, estuvo con él. Es un amor, es un amor. Sí. Andamos con el profe Tulio en el gol y... ¿Se hace el capo ni la abrazó? No. Ella no se lo merece. Ella no se lo merece. Yo tengo a la Jendelin al lado. No. Es que debo contar el contexto. Estamos con el profe Tulio. Le esperamos unos 20 minutos para empezar. Solamente estábamos Nico y yo nada. Nada más sí. viéndolo. Además que yo me imagino que si la abrazas, las abrazas a las rodillas, porque debe ser súper alta. No, no, es de mi tamaño. No, ¡ah, baja! Sí, es normal. Sí, es una niña normal. Ya. Sí, ¿no? Y lo que pasó fue que, bueno, esperamos un poquito. Igual, poquito, yo la noté, la noté incómoda cuando yo le pedí la foto. Entonces, ¿y para, por qué? Que quizás donde andaba de compra, la típica. Ah, que ella, yo pensaba que era un evento. No, entonces. Quizás le que y le lo vio fotos, a él, entonces, futbolista. Claro. Incómoda con lata, porque me imagino que todo el mundo debe. Claro, entonces, no, pero sí, después sí, yo la etiquetaba en la historia y se ríe porque yo tengo por ella un amor especial de niño. O sea, sí, lo tenía mi marido, no sé si te entiendo. Un recuerdo en Facebook como hace 8 o 7 años de que yo publicaba que estaba enamorado de Jendy y la subí y la etiqueté. Sí, entonces. Enamorado. Fuera un platónico ahí escondido, no sabíamos. Sí, le invité a comer una sopa y pilla, vamos a ver si acepta. ¿Con ketchup o sin ketchup? ¿Cómo está esa? Nicolás, veo algo en las redes que el Gonza está ahí. Que veamos las redes, porque hay unos comentarios. ¿No, Gonza? Ahora me aparece un comentario en las redes. Yo lo que les decía, muchachos, que hicieron ni tractor a Nicolás más en este tema. Está muy calladito. No, estaba hablando con el pibo. ¿Qué edad tienes tú, Nicolás? 26, 25. ¿Usted, profe? 43 voy a cumplir 43. En julio. ¿Tú? 33, ya. Yo pensaba que eras más chico. Tenís cara de 20. De 20. Ah, gracias. Ojalá en Anfa dejaran tener 20, Nico, porque vuelves a jugar. Ojalá se quedaran por la cara. Sí, ¿no? O sea, ya son unos ancianos ustedes dos para la tercera. Sí. Ya no les da ni para la tercera, chiquillos. No. Así nos ven. Así nos ven en Anfa, lamentablemente. Sí, es complicado. ¿A todo Anfa? No, las niñas. Ahí te da para la tercera, Mauri. ¿Ah? Ahí te da para la tercera. Sí. Ah, ya, muy bien. Sí, pero después de la anécdota ya aprendí que tú tienes que
ser controlado y la posición de la vaquera. Ya. Ya aprendí. Qué buena alumna, sí, Mauri. Sí, la vaquerita, no, esa es. ¿Se la enseñaste a los chiquillos? No, no. Dijo que usted venía para ayudarnos a ya, todo mira, eso. Siéntate aquí. La vaquera es la mujer montada encima del hombre. Esa ya. Es la vaquera. Donde ya. El hombre no tiene mayor el hombre, esfuerzo físico, claro. La mujer claro. Tiene el control, entonces el hombre no hace nada, pues está ahí, disfrutando solamente. Donde el único que actúa es el miembro. Claro. Claro. Yo quería. Me comentaste que tenías varias preguntas por ahí que te hicieron unos. Sí, bueno, hay preguntas de algunos jugadores de qué hacer en el tema ahora que están en pretemporada, cansados muscularmente. Helicóptero. De hecho, yo, claro, no estar inventando saltos de los medios, sí, no, nada, si nada de eso. Por ejemplo, yo hablaba con un profe y un profe me decía, bueno, aparte de. Me nombró una cantidad de posiciones, me dijo que quizás tú las conocías, pero una me dijo, y de una que va de la mano como educación sexual para los niños desde pequeño, que él le llama el concho del yogur. El concho del yogur. Es como un nombre algo banal, pero... Me suena como entrenar utiliza, la lengua. Claro, que él decía, por ejemplo, si uno a un niño, sin meter el morbo de por medio, le enseña desde pequeño a que el concho del yogur se lo coma sin el dedo, sin cuchara. ¿Con la lengua? Empiezan a utilizar otras herramientas sexuales que también pueden ser, no solo la penetración, donde el hombre tiene que, como lo comentamos también en tu programa, donde hay un otro mito, que es el hombre tiene que rendir en la cama. Ah, sí, eso me carga a mí. Entonces, el hombre, ese claro... Ese es un pensamiento condicionado y es culpa de las mujeres. Entonces, claro, el jugador, sí. Y muchas veces el jugador, y más un futbolista, no va a querer quedar mal. Sí, sí. Porque entonces va a decir, pucha, no, es que cómo va a quedar mal acá en la otra cancha. De visita. Claro, sí, voy de visita, sí, no sí, voy a quedar mal. Entonces, ya, lo que él quiere es que tú... tengas músculo en la lengua para el sexo oral, es como eso. No. Para que rindas por arriba y por abajo. De conocer otro tipo de herramientas donde tampoco haya un mayor gasto o influencia muscular. Otra táctica fija, por así decirlo, en el fútbol. Bueno, déjenme decirle, y vuelvo al punto, de que normalmente cometemos el error de hablar de sexo desde lo genital. ¿Ya? Claro. Siento que, por ejemplo, el mayor órgano erógeno de nuestro cuerpo es la piel, y creo que son como 4 metros cuadrados. Entonces, no necesitas solo el pene, no necesitas solo la vagina, no necesitas solo estos dedos. O sea, tienes todo el cuerpo para poder dar placer y para poder recibir placer. Porque lo que tú dices, estoy muy de acuerdo contigo, el hombre no tiene por qué rendir. Uh-huh. Acá cada uno cumple su responsabilidad sexual. Yo soy dueña de mis orgasmos, tú eres dueño de tus orgasmos. Tú no eres el responsable de que yo acabe. Ya, chiquillos, ustedes no son los responsables del orgasmo en la mujer, por favor. Por favor, dígale a los chiquillos de la casa, sí, porque muchos se presionan, sí, de hecho, quedan ahí como bueno, que... Bueno, ahí es donde viene la frustración sexual. Yo me acuerdo que en algunas oportunidades me ha tocado atender... yo atiendo mucho más hombres que mujeres. Ya. Y los hombres siempre me dicen, sí, pero es que yo quiero durar más en la cama. Pero, ¿qué es durar más? 3 horas, imposible. Imposible que dure. Tómate un Viagra, le digo yo. Tómate 2 y vas a durar 4 horas. Pero te aseguro que a los 40 te va a dar ataque al corazón, porque tu corazón va a estar debilitado. Uh-huh. O sea, ¿quién o dijo? El calambre, o claro, se, o sea, ¿quién se dijo, desgarra? ¿Por qué quieres durar más? Y viene el comentario. Es que las minas siempre piden más. Y yo le digo, porque las minas no saben. No saben lo que significa disfrutar realmente un coito. Tú con 10 minutos quedas perfecto. Si lo haces intenso, si lo haces bien, si lo eres aplicado. Lo otro ya es como dale. Por 3 horas. Créeme que a la hora, tu vagina y tu pene ya no van a sentir lo mismo. A no ser que estemos, no sé, practicando BDSM. ¿Sabes lo que es el BDSM? No. El sadomasoquismo. Ah. A no ser que practiquemos sadomasoquismo y tengamos una sesión de 4 horas, dándonos duro y todo. Pero eso es una vez a las 500. El sexo normal no puede durar más de media hora. Perfecto. Un coito no puede durar contando la previa. Ya, gracias. Siempre digo recordemos, chiquillos, no sé si ustedes saben, el sexo tiene 5 respuestas, el cuerpo tiene 5 respuestas frente al sexo. Uh-huh. Son 5 fases. La primera es el deseo, excitación, meseta, orgasmo y desenlace. ¿Ya? El deseo, que es la primera parte donde viene el apetito sexual, el deseo es súper normal, el deseo es animalesco. El deseo en el hombre tiene que ver con el estímulo visual, por eso el compadre de abajo se porta. Claro. Despierta de antes que uno y se comporta solo, se manda, claro, solo. Sí, sí. El deseo sexual en la mujer es auditivo, es sensitivo, tiene que ver con que me toques, tiene que ver con lo que me hablas, tiene que ver con mis recuerdos, tiene que ver con mis emociones. Por eso la mujer necesita concentrarse. El deseo en la mujer demora 20 minutos aproximadamente en lograr una excitación. Yo, mujer, para que esté realmente y bien lubricada para poder ser penetrada, necesito 20 minutos.
A veces podía estar más caliente y te demoráis 5, sí, pero lo normal son 20 minutos. Ustedes se demoran 3. Wow. Porque, claro, insisto, esto sí, funciona muy rápido. Ojalá rápido nuestra vagina funcionara tan rápido como su pene. Sí. Pero nuestra vagina es más lenta, po. Nuestra vagina es más cuática, es más mina. Entonces hay que entenderla, ¿ya? Ay, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, las mujeres cuando salen con alguien que recién les gusta, la mujer se excita al tiro. Sí. Ya no necesito una, no necesito un deseo de 20 minutos. O sea, yo te conozco en Tinder, te conozco en Face, te conozco en Instagram. Ya estoy alimentando mi deseo. Y ese deseo puede venir por ya la conversación, la foto. El deseo foto puede empezar a alimentarlo desde la mañana. Claro. Entonces, por eso es súper importante para las parejas, voy a hacer un paréntesis, para las parejas, saber que el deseo de la mujer demora más. Por eso, si quieren tener una noche rica de sexo, pasión y amor, si es que están enamorados, alimenten el deseo de la mujer durante el día. No pueden llegar a ponérselo al tiro porque a la mujer le cuesta más. Insisto, a veces estáis súper caliente y no te va a costar nada. Y muchas veces la mina te va a decir, pónemelo al tiro. Y ahí el hombre se confunde y dice, pero ¿cómo si ustedes se demoran más? Hoy día venía preparado otra cosa. Hoy día alimenté mi deseo todo el día. Entonces tú no sabés si vio una película, si vio a alguien en la micro, tú no sabés si estuvo chateando con un amigo. El deseo ya está alimentado. Claro. Entonces, para que no nos desviemos un poco del tema... Uh-huh. El tema del deseo funciona distinto en el hombre y ese deseo viene con energía. El hombre, en la etapa del deseo, genera una energía importante porque el hombre, recuerden, es una descarga. Sí. Nosotras nos llenamos de energía cuando tenemos un orgasmo. Ustedes descargan semen y espermatozoides. Y por eso lo de ustedes es súper rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer algunos ustedes? Sí. Lo normal, oye, chiquillos, ustedes se demoran 3 minutos en eyacular. Lo que pasa es que ustedes en la meseta tienen que concentrarse para no eyacular al tiro. Y por eso su pega es muy difícil. La pega del hombre es súper difícil en el sexo y es lo que no entienden las mujeres. Porque ustedes tienen que concentrarse. Ahora, nosotras tenemos que concentrarnos para tener un orgasmo y ustedes tienen que concentrarse para no tenerlo. A ver, entonces, para ir emparejando el entonces, tema. Imagínense, miren, para nosotros ya es complejo. Tenemos los niños, la casa, las deudas, todo es una complejidad en nuestra mente. Si no logramos un buen deseo para pasar una excitación, el orgasmo se demora en llegar y muchas se vuelven anorgásmicas, ¿ya? Porque no saben trabajar eso. Claro, y yo ahí el tema, y no llega, y muchas, es la culpa del hombre. Que... Claro, porque no me lo supiste hacer. Claro. Si logré bien, la vena dice, ¡ay, me hizo acabar 3 veces! Mentira, acabaste sola. Sí. Porque estaba súper relajada, porque el tipo te gustaba, porque el tipo alimentaba bien tu deseo. En términos de cómo yo recibo ese deseo, porque no es tu pega alimentar mi deseo en ese minuto. Cuando hablamos de una relación de pareja estable, sí hay responsabilidad en términos de yo tengo que alimentar mi deseo hacia ti y tú tienes que alimentar tu deseo hacia mí, porque el deseo se va terminando con el tiempo. Sí, hay que ir alimentando. Excitación va a haber siempre. Yo siempre, la mujer con un buen lubricante va a estar excitada. La mujer, si se mete los dedos y se estimula con sexo oral, por ejemplo, va a estar lubricada. El hombre también, si se manosea un poco, si se estimula, también se va a erectar. Pero el deseo es el que se acaba. ¿Ya? Es el que hay que... Entonces, en la etapa del deseo es donde está toda esta energía que tiene que ver con testosterona, tiene que ver con distintas hormonas que alimentan tu cuerpo. Si nosotros frustramos todas estas hormonas y toda esta energía, el cuerpo te queda súper estresado. Súper estresado. Entonces, lo que yo les digo, la pregunta que me hizo el profe, te digo profe porque se me olvidó tu nombre. Tulio. Tulio, cuando nosotros tenemos adolescentes, como tú dices, que no tienen pareja estable, pero tienen una que otra esporádica, es necesario que ellos sepan el equilibrio entre el masturbarse y tener relaciones sexuales. Tú, adolescente, no sabes cuándo vas a tener relaciones sexuales, pero sí sabes cuándo te vas a masturbar. Mastúrbate más. Para que no estés tan estimulado. Las erecciones matutinas, descárgalas. Es bueno descargar una erección matutina. Y eso sí se puede programar porque es algo propio, o sea, claro, es algo del jugador y ahí donde viene la orientación y el DT sí les puede recomendar. Claro, les puede decir. Porque al final hay muchos DT que dicen, pucha, yo puedo recomendarle muchas cosas, pero lamentablemente no soy su padre y no los puedo controlar. Pero ese tipo de cosas que son más propias sí las puedo hacer. Ahora, sería súper bueno tener una charla con los padres de estos niños para que el papá también entienda, porque créeme que los niños no saben porque los papás tampoco saben. No, aparte que... Esto es un tema delicado. Es súper delicado. Sí. Delicado porque si uno como entrenador, como orientador,
le quiere hablar a ellos de esto, se puede tomar a mal. Un menor de edad te puede... Por eso es necesario educar a los papás también. Y pero acá es un tema cultural. Aquí hay papás que no los pescan a sus hijos para nada, pero le vienen a decir, mira, el profe Tulio me habló de esto. Ah, eso es un morboso, eso es un enfermo. Y van a reaccionar venezolano, así. Venezolano, pues venezolano. Sí, pero aparte venezolano. Sí, sí, no, suele pasar. Sí. Yo tenía un jugador. Si ustedes arman un taller, por ejemplo, yo me ofrezco, si arman un taller donde hablemos con los temas de hoy día, perspectiva de género, diversidad sexual y orientación. Y ahí les hablas de sexualidad. Y a los papás les queda claro, sí. Les queda súper claro de cómo funcionamos biológicamente en el aspecto sexual. Desde la biología. Hay muchos que quieren aprender, pero todavía no toman esa iniciativa porque les da cosa quizá ir solo. En cambio, cuando es en grupo, cuando el tema, es que es por mi hijo, voy a asistir, ahí es distinto porque los padres, muchos no saben todavía esos temas y de hecho también están aprendiendo. De hecho, la mayoría. Sí, no incluso hay algunos más jóvenes que están más orientados en el tema que los mismos padres. Entonces, es un tema. Y créeme que yo he atendido a padres como de 64 años que están preocupados por sus hijos, 64 años, y están preocupados por sus hijos de 30. Y tampoco saben, ni siquiera un tema de edad. Sí, no, es que ni siquiera un tema de edad, un tema de que no echar de la sabemos. Casa. Sí, no, la preocupación va por ahí, a ver si de repente logran, si se van. Sí. Bueno, si no puedes llegar a los padres de los adolescentes, cuando tienen 16, les faltan 2 años nomás para cumplir 18, y a los 18 los agarráis solos. Pero es súper bueno que ellos tengan educación sexual. Y sepan un poco también cómo funciona el tantra. El tantra funciona muy bien en el aspecto sexual de lo personal tuyo. Ahí tú puedes ocupar esa energía, puedes desbloquear el chakra del sexo y puedes presentarte frente a una sexualidad, de hecho, con responsabilidad, con una energía distinta, y puedes ser una persona súper exitosa simplemente porque tienes una sexualidad plena, que no es lo mismo que tener sexo pleno, tienes una sexualidad plena. Y la sexualidad parte incluso por la higiene que tú tengas en tus órganos sexuales. O sea, la sexualidad implica todo, absolutamente todo. No, pero los detalles más mínimos. Yo lo que pienso es, por lo menos, el jugador que tuve yo, que le decíamos Pagiola, imagínate. si le doy la libertad. Acá le decimos Manfinflero. Claro. No, pero es que era apellido Gaviola, entonces. Pagiola. O sea, daba todo para. Tenías que ver si le autorizo a que haga lo libre, no se mueve. Excelente jugador. Claro, Cristian Gaviola, hay casos que hay que reprimirlo o controlarlo un poquito porque ya es mucho. Hay otros que también hay que. Decirle que es normal, que lo anormal sería que no lo hagan, porque es algo natural de, como tú hablas, más allá de hombre o mujer, del ser humano, que ambos sí, Cintia, sabes que a mí me estás disipando dudas porque a veces en los equipos he tratado de que eviten hacer ciertas cosas y lo digo en la charla, pues trata de no, mira. Claro. Pero quizás es por ignorancia mía más que... Es que todos somos muy ignorantes al respecto. Yo tengo una consulta, no sé si me salgo un poquito el tema. He escuchado alguna declaración en algunos programas de cable donde se hace la comparación a jugadores antiguos que no se lesionaban mucho y ahora en la actualidad hay muchos jugadores lesionados. ¿Tiene que ver el tema sexual con eso? Yo no sé cómo manejaban los sexual antes, como para poder hacer una comparación respecto a las lesiones. De hecho, antes era más libre y ahora está más... De su punto de ¿qué vista? ¿Qué tipo de lesiones? Por ejemplo, la lesión que tuvo Mauricio. ¿Ese tipo de lesiones? No, es que esa fue saltando de un ropero muy alto. Sí, en el giro. Claro. Cae mal. Las lesiones más comunes son o musculares, que de hecho hay unos casos que después queremos analizar también. Está la inguinal, donde hay la síntesis pública, se inflama. Por mucha repetición, donde claro, ahí quizás vaya implicado el mito de que el hombre tiene que rendir y tiene que dar. Bueno, es que lo que dice él es súper cierto. Yo no sé cómo eran yo tengo 42, yo tengo memoria México 86, creo que de ahí para atrás ya no me acuerdo. Yo soy de Italia 90 para acá. Ya, de ahí para atrás, pero yo no sé cómo eran antes, yo no sé cómo era la farándula en el fútbol, yo no sé si era más caliente que ahora los futbolistas porque tenían más posibilidades con minas, con modelos. Pero el tema del rendimiento que hablas tú sí tiene mucho que ver. Yo creo que siento un poco que el futbolista, junto con las que se meten con futbolistas, son muy superficiales en el aspecto sexual. Y aparte, hoy en día quizás hay una imagen que cuidar que antes no había. O sea, justamente, antes eran el jugador antiguo y si estaba con esto y estaba y les daba lo mismo. En cambio, ahora
no, es que tengo que rendir porque hay más metrosexual también. Claro, entonces si esta después le va a comentar, tengo que quedar bien parado en los comentarios, claro. Y hay más red social, entonces donde hay más información, entonces y ahí viene el tema del tengo que rendir, tengo que andar bien, tengo que no puedo quedar mal y muchos de esos temas. Antes de seguir avanzando, muchachos, mira, estamos los dos. Qué bien nos vemos. Qué, ¿te acuerdas, o sea, de esa noche, Mauri? Sí, fue espectacular. Sí, sí lo sé. Sí. Vamos a hacer ríe, ¿no? Porque todos los viernes tiene una noche espectacular y sí, sí, se hacen locos, ¿no? Cuidado, sí. Cuidado con los comentarios porque pueden haber problemas allá. No, bueno, me saqué una foto normal contigo, con el Gonza. No, me saca fotos. Gonza después dice, no, nos comenta todos que somos unos coquetos y las fotos sí, de él sobrepasan todo. No, no la saca de jonrón. Sí. No, la saca del estadio. Muchachos, vamos a hacer nuevamente una mención, y antes de nuestro auspiciador hacer la mención a Cintia, para que puedan seguirla ahí en sus redes sociales. Ella tiene el Instagram @sexycoachoficial, donde pueden seguir para consejos, todos los temas que ella hable, para los que quieran seguir aprendiendo. Como digo, muchos jugadores me fueron preguntando que les interesaba el tema. Hay unos como que dan el pasito, como que sí, quieren cuesta, y no quieren. Sí, cuesta. O pasa, Mauri, disculpa que te interrumpa, uh-huh. Pasa que la gente cree también que tiene muchos problemas y no tiene ni uno. Sí, algo. Por ignorancia. A veces, muchos me han preguntado esta semana, es que soy eyaculador precoz. A ver, yeah. ¿A qué le llama usted eyaculador precoz? ¿Cuánto se demora en eyacular? Le digo yo, 10 a 15 minutos. Mi amor, usted no es eyaculador precoz, le digo. Falta porque, educación. Porque está el comportamiento condicionado que dices tú. Porque ¿cuánto debe ir a tres horas para el rango de esos eyaculadores? Dos minutos. Dos es minutos. El eyaculador precoz, sí. Dos minutos. Y siempre. ¿Y si está en menos de eso, qué es? Claro, ahora yo siempre le hago esta misma pregunta. Le hago una serie, es un cuestionario que yo les hago. Ya, ¿quieres saber si eres eyaculador precoz? Perfecto, dime. ¿Cada cuánto tienes sexo? ¿Cada cuánto te masturbas? ¿Cuánto duras en el sexo con una mujer? ¿Cuánto duras mientras te masturbas? ¿Ya? ¿Cuánto duras si te concentras? ¿Cuánto duras si no te concentras? Le hago todas esas preguntas. ¿Qué edad tienes? Si eres homosexual, si eres heterosexual, le hago todas esas preguntas. Y yo les digo, mi amor, usted no es eyaculador precoz. Usted tiene estrés, usted tiene ansiedad y ahí... Y falta de información que al final y ahí los tratamos. Cobro importante. 20 mil pesos la consulta por si están interesados. Muy bien. Ahí... Y los quiero invitar, chiquillos, a ustedes. Bueno, si no tienen pareja, pueden buscarse una. Allá. El Día de los Enamorados voy a estar dando un taller de masajes tántricos. El 14 de febrero, este viernes, a las 8 de la noche, en el Teatro del Indio, que está ahí en Gran Avenida, más o menos cerca del paradero 30. El profe está haciendo seña ahí porque quiere invitar ¿A quién? A su pareja. A ver si... ¿Masaje cuánto? Masajes tántricos. ¿Qué significa tántricos? A ver, espera. Quiero que venga primero a ver si le gusta o no le gusta. Para que vayan, pues, chiquillos. Bueno, reiterar que puedan seguir a Cintia ahí en su red social. Ahí. Arroba ahí sexy está, coach aquí viene tu oficial. Señora. Sí. Está haciendo la invitación, mire, a un taller práctico para parejas, para aprender yoga del amor o sexo tántrico, y el tema de los masajes. Profe Tulio, aquí está. ¿Te tinca ir al taller? Profesor, me gustaría ir. Para celebrar el Día de los Enamorados, va a estar muy interesante, de verdad. Yo siempre les digo, porque muchos me escriben y me dicen, ya, ¿y tú les vas a dar los masajes a ambos? No, les digo, es un taller donde yo les voy a enseñar. Es una guía. A hacerse el masaje. Voy a tener modelos. Ya voy a tener dos modelos en el escenario. Mi Nico, marido es uno y una amiga. Van a estar ellos mostrando las posiciones que tienen que hacer. Ellos se van a estar dando el masaje. Pobre mi marido, lo que lo metí. Y ellos van a estar haciendo todo lo que yo les diga, porque hemos ensayado. Entonces ya saben, porque son cinco posiciones las que tienen que tener en este yoga del amor que le llaman. Es el masaje tántrico, para que ustedes sepan, pongan mucha atención, chiquillos. Es un encuentro. Es un encuentro de la pareja desde el estrés, desde lo cotidiano, desde lo que se hace día a día y te impide poder disfrutar, porque por Dios que es difícil tener una sexualidad plena cuando eres casado y tienes hijos. Cuando eres adulto, la sexualidad ya no se vive como la vivías antes. Uh-huh. Entonces lo que tú tienes con tu mujer es sexo, y a lo mejor tienes harto sexo, pero no tienes este encuentro de armonía y de espiritualidad sexual, que es lo que uno necesita tener con su pareja. Entonces, el tantra permite que nosotros tengamos este encuentro con la persona. El masaje tántrico no es una conquista, no es de seducción, es de encuentro, es descubrimiento, es donde yo me veo en ti y tú te ves en mí, a través de nuestras manos, a través de nuestro cuerpo. Es una ceremonia que incluso es sin penetración. El objetivo no es el orgasmo, el objetivo es encontrarnos. Perfecto.
qué ganas de ir. Así que un aplauso, por favor. Un aplauso. Sí, qué bueno. Quedó la invitación abierta. Si que alguien me quiere acompañar, que me hable, por favor. Gender. Gender y ya. Por favor, atenta, vamos a ir. Tienes mi Instagram, ubícame. Solo háblame y... Voy a estar metiendo su perfilla. Ah, acá. O sea, no, y puede ser que lo piense, sí, pues, y te lleve. Lo considere, sí. Sí, así no es, me pasa a buscar y. En tu auto. Pobre Jenner. Sí. Ya, ay, ese es mi. El Instagram mi oficial. Instagram, no, ese es mi Instagram personal. Personal. Ah, sí. Ah, ya. Ese es mi marido. Él va a estar con una modelo. Pobre. Pobre, qué sí, terrible. Sí. Ese tipo de trabajo donde no cualquiera. De hecho, él está enojado. Él está enojado. No quiere que llegue ese día. No, pero yo lo voy a obligar. Sí. Ah. Mira, que... muestra mi historia para mostrarles cuál es la modelo que voy a tener. Pero la historia la tengo en el Sexy Coach. En el otro. Sí, en el otro. Estamos revisando las redes sociales. La... Ahí, estamos Sexy Coach. Chismeando. Y el Instagram también oficial de Cintia. Para que vean la modelo se llama Sofía. No, esa no creo que sea la modelo. No, tampoco. Wow. Eso soy yo. No, le gustó un traje, que había un trajecito. No. Entonces está en la otra historia. No sé. Bueno, pero ahí Gonzalo va a ir buscando mientras. Búscala. Se llama Sofía. Punto Silva punto oficial. Estamos buscando a la modelo para que, bueno, todos los jugadores, incluso DTs o las mismas personas que están viendo el programa, que quieran instruirse más en el tema y saber esta otra variante, ¿sí?, para tener ese encuentro que es bastante interesante, más allá de lo que hemos hablado, que es solo penetración. Más allá de lo genital. Claro. Al final genitalizamos tanto el sexo que de verdad se nos olvida para qué está hecho. Piensen que el sexo se hizo para dar vida. Nosotros venimos a este mundo para poder reproducirnos y poder traer más gente, sí, a este mundo. Y el ser humano además tiene la facultad de tener placer. O sea, no así como los animales que... Los animales solo se reproducen. Nosotros, sí, nos manejamos de la misma manera, pero ¿por qué tenemos más sexo que el animal? Porque nosotros sentimos placer con el sexo. Claro. Entonces es súper bueno poder conectarnos con eso y a saber ocupar la energía. Y para los jugadores que les gusta este tema, que va más allá de... Porque hay muchos también que solo por ego, que no, que estuve con este... Gracias este, por lo que estás diciendo, eso porque es cierto. Es muy, le faltamos el respeto al sexo cuando hacemos eso. No, y nosotros que convivimos en un ámbito donde, sí, muchos jugadores de 30, siempre hay uno que no, que yo aquí, que aparte que el tamaño, que la mina, sí, que es mucho y eso que el ego. Y al final son temas que... O sea, son muy, muy simples, muy superficial a lo que realmente puede llegar todo esto y que complementamos a lo que es el rendimiento. Ahí está la... Esa es la Sofi. La modelo. Pero esa no es la foto que más me gusta de ella. Muestra otra. No. Sí, muestra está. Otra. No, a mí tampoco. Ella es la Sofi. Wow. Ah, no. Buena modelo ahí para todos los muchachos y la gente que quiera ir de té. O sea, ya entiendo el enojo de tu marido, Cintia. Sí, pobrecito. Sí. Le voy a decir que mejor que no lo haga. No, pobrecito. Yo, ¿se puede ir solo? Ya invitaste a tu mujer. No, sí, no, pero pregunto por si hay un amigo que me está consultando. Ya, recuerden que cuidamos identidades. Tauro 46 pregunta si se puede ir solo, como el Rumpi. Sí, los que hacían preguntas querían que cuidáramos su identidad. Sí. Sí. Bueno, es simpática la Sofi. No, no tanto. De grandes y lindos sentimientos, Sofi. Muy llamativa. Sí. Bueno, muchachos, un poquito ahora traspasando un poquito al tema ya netamente algo de fútbol y hablando de deseo, Gonza, si es que puedes enfocar nuevamente la copa que nos facilitó la gente de Rodelindo. Este es el deseo y el anhelo de los equipos de tercera división postulantes y ya aceptados a este año. Y Alexis tuvo información de algunos y pudo conversar con algunos dirigentes de estos equipos nuevos que estamos tratando de recabar información, pero aún están un poquito ocultos. Pero Alexis me trae unos datitos por ahí. Sí, la semana pasada estuvimos presentando y dando a conocer a PGM de San Pedro de Melipilla, estuvimos hablando de Deporte Rancagua, Club Deportivo Social Malleco Unido. Uh-huh. Nos quedaban algunos en el tintero de los nueve y pude hablar con César, presidente de... Simón Bolívar, que tuvo que poner el nombre de fantasía de Quinta Normal, sí. Un club bastante antiguo, uh-huh. Me decían ellos de 1948 más o menos que está fundado este club y es su primera postulación. No, perdón, la segunda. Sí, la segunda. Le habían rechazado la anterior por el tema del estadio, se le había caído en el cuaderno de cargo de la postulación anterior, uh-huh. Y ahora ya. Que acá vemos directamente lo que es la alianza, porque Quinta Normal, o sea, Quinta Normal le facilitó el tema de estadio y claro. Sí, porque ellos creo que ellos hacían locales en Estadio Esparta.
Estadio Esparta, que es muy pequeño y no. Para los campeonatos CM Sport y de novato sí les servía, pero sí para la competición de tercera edición no estaba habilitado. Claro. Una consulta, ¿sabes por qué el nombre de Simón Bolívar? El Yo Simón Bolívar es el nombre del club de ellos. Sí, sí, no sabes de dónde viene el Simón. No, ahí ¿no? sí que no. Podríamos preguntarle a Simón Bolívar, no, el cual, pero... El personal. Digo, antes... recordar que Fabi Bustos jugó en ese club, en el campeonato... El CM Sport, cuando se hizo conocido por algunos clubes. Hace un par de años, creo, ¿no? Eso le iba a mencionar... Hace dos años. Le iba a mencionar que tienen conocimiento de algunos clubes que van a enfrentar en la tercera división, porque ellos participaron en el CM Sport, salieron dos veces campeón, y también jugaron en el campeonato Goodyear, donde también participaron tres veces y salieron dos veces campeones. O sea que tienen vienen con buenos números en cuanto a la previa. Así es, el entrenador ya lo tienen ratificado, será René Vilches y su asistente Adolfo Arias, y van a jugar de local en el estadio municipal de Quinta Normal. Estadios que han sido remodelados. El Quinta Normal ha invertido mucho en la parte deportiva. Tiene alrededor de 3 estadios nuevos. Muy buena plaza la que vamos a tener ahora. Es un estadio en buenas condiciones para jugar al fútbol. Sí, y hay bastante buena hinchada por allá. Sí. He visto hartas chicas de Instagram en Quinta Normal. ¿Con quién más hablaste, Alexis? Espera, me dejé de que no alcancé a pasar el limpio. Bueno. No, parece cuaderno de... Mientras tanto, alumno de primer año. Mientras tanto, muchachos, les vamos a dar una tarea, Alexis. Tienes que averiguar quién es Simón Bolívar, porque es un personaje muy importante en la historia de Latinoamérica. Por eso decía que venía de España. Es que hay que saber si es en honor al personaje Simón Bolívar. Claro, puede ser un caballero que vendía en 1940. Por eso digo, puede ser algún nombre de alguna persona que fundó, a lo mejor Quinta Normal, no tenemos idea. Sí, puede ser, por eso puede ser mi consulta. No sé si es por el prócer, por el prócer. De hecho, hay equipos que tienen nombres, si no me equivoco, el de Gol y Gol fue en un concurso donde un niño le puso el nombre a este equipo. No me puedo recordar, porque Pulmón siempre buscaba esos datos, y creo que había un equipo que compitió este año, si no me equivoco, es Gol y Gol, donde tras un concurso, un niño fue el que puso Gol y Gol. Entonces, un equipo que era de la comuna de Pedro Aguirre Cerda recibió el nombre por un concurso de un niño. Entonces, hay que estar atento a eso. Si me dan un minuto, el presidente me mandó ahí el historial en PDF de Simón Bolívar, así que... Está bien. Si me dan un segundo, lo descargo, podría responder. Bueno, y ahí podemos conversar de algo. Sí, antes de pasar eso, porque se nos quedan los equipos, hay uno que próximamente vamos a tener, y es la gente de Malleco, que ya estaba en conversaciones con el presidente para traerlo acá al estudio, al igual que Atlético Oriente, que es gente de lo de Arnechea. Está la invitación hecha, solamente falta coordinar qué día los vamos a tener acá, los posibles próximos martes o un primero, por separado. A ir conociendo los proyectos por separados. Corporación Puente Alto estuvo haciendo pruebas, ya sabemos que Hoy comienza, es toda la semana en canchas distintas, pero están abarcando todo Puente Alto. Ayer era una cancha distinta, no en el estadio, hoy día en el complejo Amador Donoso, que queda por la plaza Puente Alto hacia abajo, donde hay muchos cadetes que juegan hacia allá. Están buscando abarcar toda la zona de Puente Alto con distintas pruebas. Bueno, ya sabemos de Quinta Normal, hay que comentar un poquito de Deportivo Mesa, creo que también hablaste, Alexis, que tenías un datito ahí para más adelante. San Pedro, que comentamos algo la semana pasada, Deportivo Santa Juana, hay que ir sabiendo sobre esos, y vemos el afiche gentileza de nuestros amigos de Ñuble Print. Profesor, ahora sí que me iba... Sí, no quería destacar el ver la copa, ¿no? Yo creo que esa es la motivación más linda que pueden tener estos aspirantes y los que actualmente están en la tercera división B, porque nosotros fuimos al estadio ese día a ver lo que es la final, lo que envolvió todo esta gran final, y coincidí con algunos técnicos y comentábamos qué hermoso fuese estar ahí y vivir esa experiencia y todo. Entonces, la invitación hoy a toda la los equipos que quedaron ya en tercera B es soñar con poder levantar esa copa y estar en un ambiente como se vivió ese día, en una final hermosa, como lo decías tú. Algunos tenían sentimientos por La Pintana, otros seguían firmes por Rodelindo, pero lo mejor fue el espectáculo que ambos clubes nos brindaron ese día. Sí, y como bueno, nos orientaba Cintia en algún momento, ahí está la
por lo visual ya comienza a entrar el deseo para varios equipos. Muy bien, Mauricio, equipos de hecho, y jugadores. Yo iba a hacer ese comentario, pero tienes toda la razón. Sí, lo tienes empieza... haciendo planas de eso, ¿verdad? Está bien. Es que obviamente yo en algún momento voy a estudiar para ser director técnico, entonces todos estos temitas hay que tenerlo en cuenta. Nico, Gonzalo, antes. Oye, Cintia, te quería hacer una consulta. Por esas cosas de la vida, ¿podrías hacer perfectamente un sexy coach fútbol club acá en Tercera División B? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿A qué te referías, Gonza? Un club ligado al sexo, ¿por qué no? De fútbol. Mira, no lo había pensado. ¿Se gana plata con eso? Sí. Sí. Profe, después hablamos. Sí, sí. Ya vale. Antes del profe, después hablamos. Profe, ¿podemos hablar después? No, tiene no, que no, haber una autorización que... previa. ¿De quién? ¿De quién? De Gattuso. Sí. Pero no. Hay un conducto regular previo a una conversación. Pero no, ¿Tauro 89? Sí. No da autorización todavía. Pero sabes que es importante. Esta figura involucrarla en el fútbol, tú que estás pensando más en un futuro estudiar, porque no la hay, quizás como el nutricionista de a poco se fue metiendo, el como sexual. El psicólogo sí es importante, porque que algo que ha estado siempre ligado y va a seguir ligado y cada vez más, y es algo que hoy nosotros no podemos controlar como técnico. Y te digo una cosa, algo que hizo mención Mauricio en varias oportunidades, que se me ocurre gracias a lo que te escuché hablar nomás, esta superficialidad de los futbolistas asociada con estas ganas enormes que tienen por descargarse y por descargar su sexualidad, porque en definitiva eso es. Sería súper bueno poder desarrollar en los futbolistas habilidades blandas, porque no las tienen. ¿Qué son las habilidades blandas? Por ejemplo, habilidades comunicacionales, que no las tienen, empatía, asertividad, un poco de... tantas habilidades blandas que hay. Un poco de conflicto, manejo de conflicto, control de la ira. Me imagino que no tienen desarrolladas esas habilidades. No, la frustración. Y más en Bueno, esas habilidades las controlas. No las tienen controladas, pero sí se trata con el psicólogo directamente. Es que no es un psicólogo el que necesita directamente. Claro. Sí. Es un tema de talleres, de desarrollo, de trabajo en equipo para desarrollar estas habilidades. Claro, porque puede ser o grupal o también interpersonal, porque a veces el grupo puede estar funcionando bien, pero hay una pieza que es un jugador que con su problema lo está llevando al grupo, y ese es el que hay que tratar, o si no, tratar una terapia grupal. Pero ustedes se están enfocando solamente en el problema. Yo hablo de desarrollar habilidades donde no hay problema. Claro, algo previo, algo que los eduque a cuando más grandes se puedan desenvolver mejor. La asertividad es una tremenda, tremenda herramienta comunicacional que no la tiene nadie, no solamente el futbolista, porque ser asertivo no significa hablar bien. Significa que cuando yo hablo, no te paso a llevar, y cuando tú hablas, yo no permito que tú me pases a llevar. Eso no lo tienen. Cuando eres asertivo puedes manejar bien un conflicto. Un conflicto no es una pelea, un conflicto es un cambio de opiniones distintas. Entonces los futbolistas podrían tener eso. Si fueran personas que desarrollaran estas habilidades que hoy día son llamadas complejas, créanme que la educación sexual la podrían absorber de una manera distinta. De hecho, yo sé que muchos jugadores que están viendo siempre se preguntan, porque hay algunos que tienen el ego por arriba y se les hace muy fácil conquistar. Y hay otros que no tienen esas habilidades. ¿Entraría ahí ese tema también para ayudarlo en esa área donde ahí ellos también se reprimen de decir, pucha, no puedo estar con la niña que quiero? Una persona que tiene muy desarrolladas sus habilidades blandas es una persona muy segura de sí misma. Y es una persona que el ego lo trae abajo. No es una persona egocéntrica. Porque cuando eres una persona que desarrolla, por ejemplo, inteligencia emocional, el ego no te importa. Y cuando tienes inteligencia emocional, tampoco te importa si conquistas o no conquistas. La conquista es innata, porque la conquista no es el objetivo. El objetivo, en definitiva, es agradar. Sí, pues sí me pasaba mucho. Oye, yo por eso digo, Jender se lo pierde. Sí, yo no tengo que hacer nada más. Maldita Jender. Bueno, Alexis, ¿pudiste comunicarte? Sí, hablamos con el presidente de Simón Bolívar o... Quinta Normal. Unido. Y me dice que el nombre hace honor al sector donde está emplazado el club. Esa es la población Simón Bolívar de Quinta Normal. Que debe venir posterior a homenaje a quien fue Simón Bolívar, el caballero de la universidad esa. Que no tiene nada que... Ya. Bueno, pasamos de tema ahora...
saliéndonos un poquito de tercera, pero hay muchas anécdotas interesantes. Faltaron acá varios. Ah, es verdad que traía Deportivo Mesa. No, es que como sabía. No, sí, aquí estábamos ordenando aquí. Pero cuéntenos rapidito entonces de qué equipo habló. El vicepresidente de Atlético Oriente, equipo que es de Lo Barnechea. También es su primera postulación. Así que. Es una mera postulación, pero nosotros sabíamos que, bueno, de allá de Las Condes y de Lo Barnechea, muchas veces han postulado, pero no sabemos si es el mismo con distinto nombre. Puede que haya... Es primera postulación. Es que en realidad, el año pasado ellos querían postular, no, el antes pasado, pero ellos querían postular directamente a Segunda División. Ellos querían un cubo en Segunda División porque tenían las lucas, entonces ellos querían entrar directamente. Que, ojo, eso puede pasar aquí en el fútbol chileno. Si uno presenta un buen proyecto donde tiene los recursos para ir a Segunda y está el cupo, pueden aceptarlo sin pasar por tercera. Algo que sea aquí en Chile una de las maravillas. Así es, me comentaba el vicepresidente que de aquí a fines de febrero ya debieran tener al equipo definido. Van a contar con dos entrenadores. El primero es don Gonzalo Rojas y el otro es Pedro Araya. Pedro Araya, figura del Ballet Azul. A ver si lo recuerdan ahí. Sí, Pedro. Un grande, uno de los mejores punteros izquierdos que ha tenido el fútbol chileno, que jugó en Inglaterra en 1966. Así es. Ganó muchos campeonatos con la U. Del fútbol. Sí, ganó muchos campeonatos con la U. De hecho, está el recordado Ballet Azul. También algunos lo nombran, ¿no?, y lo eligen como uno de los mejores punteros del fútbol chileno junto a Alexis Sánchez. Así que ese nivel de profesionales. Oye, Alexis, cuentan. Y otro dato no menor de Pedro Araya es el siguiente, que él jugó en México, que fue ídolo también, y lo quiso el Santos de Pelé. Pero en ese tiempo los jugadores, le pasó al Zapito Livingston, le pasó a Leonel Sánchez, le pasó a Chamaco Valdés, preferían quedarse acá porque echaban de menos a la familia, en especialmente a sus parejas. Sí, así que por eso no tengo pareja. Gran personaje. No tengo pareja a la rodilla y no puedo jugar. Sí, eso sí. Por eso todavía. ¿Qué más, Alexis? Van a ser de local en el estadio municipal de Lo Barnechea. Así que ahí pudimos tomar algunas impresiones del vicepresidente de Atlético Oriente. Con otro que me pude contactar, porque es muy difícil tener información de estos clubes, Deportivo Mesa. También es la primera postulación. Es un club con muchos años de historia. De hecho, van a cumplir 60 años. También están haciendo algunas pruebas de jugadores y les llamó la atención porque tuvieron el primer día de pruebas 60, el segundo día 100 y el tercer día de pruebas 150 jugadores probándose para ese equipo. Les fue bastante bien, entonces esperar que, bueno, la calidad supere a la cantidad, que se tengan buenas incorporaciones para ir conociendo más sobre estos proyectos. ¿Quién es su DT y su...? Todavía no lo tienen definido, pero también de aquí a fines de febrero debieran tener... Creo que ahí las cosas se están haciendo un poquito a la inversa, sí, porque es el DT es quien, tiene que debe escoger, porque es su idea la que va... Pero esperar pero que bueno. Les vaya bien y posteriormente ver cómo va eso. Nico, comentarios. Son, perdón, ellos son de Deportivo Mesa, ¿son de dónde? De la Araucanía, si no me equivoco. Temuco, por ahí. Pero ¿qué? Son del sur. ¿Del sur? Sur. ¿Sí, Cínico? Comentario la... No, ¿te dijiste Cínico? Cínico. Sí. Ah, Cínico. Es que lleva harto tiempo acá y todavía no aprende a hablar. ¿Querés pedirle, por favor, que dejara a Mauricio conducir el programa, por favor? Ya. No lo maneje usted ya. Sí. No, ya. Ah, mira. Ah, mira. Oh. No tiene nada de cínico, ¿viste? Te lo mandó a decir. Sí. No te lo mandó a decir con nadie. Mauro, como conversábamos afuera, estuve hablando ahí con el Pidu y me confirmaba la partida del capitán. Bueno, me llegó una noticia a mitad de semana que el Guacho Irra firmó en Rodelindo Román. Otra buena incorporación para Rodelindo. ¿Guacho así que, cuánto? Guacho Irra. Se llama Israel Muñoz, pero su apodo es Guacho. ¿Guacho? El Guacho Irra, así le dice. Se sumaría al gran equipo que está funcionando Rodelindo Román. Sí. Varios integrantes de La Pintana, un mix ahí que están haciendo, donde le mandamos un saludo a los muchachos que están entrenando en doble jornada. No quiero especular, pero vi una foto que los que, entre comillas, están más pasaditos de peso son los que yo he visto en doble jornada. Vamos a mandarle un saludo. Bueno, felicitaciones, Gato. A Gatito, que tiene un gran trabajo. Al Fabi Buste, que está más flaco. A Leito Aedo, a Olguimbi, a Carlos Contreras, a algunos otros. Y bueno, mandarle un gran saludo a un amigo con el que estuve conversando, que no estuvo acá, que no va a ser parte de Rolindo este año, que es Felipe Lichón. ¿Por qué? No llegó a acuerdo con la gente de Rolindo, temas personales, y no sigue. Escupo, así que los cupos ya están listos en Rolindo. De hecho, por eso Gonzalo Tapia no podía volver a Rolindo, porque los cupos ya están listos. Ya estaban listos, sí. Así que, bueno, le mandamos un gran saludo a los muchachos. Y lo otro que me llamaba la atención es que conversaba con Brian y me decía que no
que sí tuvo un par de ofertas, pero nada mejor que lo que está en La Pintana. La Pintana. Él pretende, es año 97, todavía no es cupo, entonces me llamó mucho la atención ese punto. Lo que pasa es que, bueno, como consejo ahí, el Pidu, ahí le puede haber pesado el tema del tiempo que se perdió y el estado físico que no estuvo a la par. Tiene muy buen talento, pero obviamente hay que nivelar hacia arriba, así que esperar que al Pidu le vaya bastante bien este año. Saludos, tengo que hacerlo público. Le mandaba un saludo al profe Tulio, el gerente deportivo de Pirque. Kerry Molina, un gran amigo mío. Ahí vamos a ver si es que alcanzo a llegar ahí a Pirque hoy día. Ah, verdad. Le mandó saludos. Tiene comprometida la camiseta. Gracias, Kerry. Bueno, se nos está haciendo. Se le manda un abrazo. ¿Qué hay en Pirque? Oye, yo soy tan ignorante en esto. ¿Qué hay en Pirque? Es un club que también participa en la tercera edición. Que el año pasado lo daban por muerto, prácticamente, por no tener una buena campaña durante el torneo regular. ¿Cómo se llama? Club Deportivo Pirque. Sí. Tal cual. Súper original. Sí. Entonces, aquí en tercera edición hay una originalidad. Lo que pasa es que porque el tema, los municipios apoyan bastante a los equipos, entonces ellos lo que más pueden pedir es que su nombre vaya a la cabeza del proyecto. ¿Es el único club deportivo que hay allá de fútbol? ¿O hay más? Por el momento. En tercera división sí. En tercera claro, división, la competición sí, ya, porque perfecto. Puede que haya otro. Sí, hay otro que estuvo. Yo tengo amigos que a veces dicen que van a jugar a Pirque, pero no sé si. No juegan allá y a veces se pegan una arrancada. A veces que le pasó, me tocó animar un bingo para un jugador de Pirque, entonces no sé si será el mismo. Posible, pero es ser. Chico, tiene 17 años. Yo creo que puede haber sido porque es la categoría y la edad donde. Y recuerda que en el Semesport también había un Pirque, pero no sabía, no recuerdo bien. Era el mismo, pero ellos participaron antes de postular a tercera, entonces el mismo. Que después no, ahorita también había otro que pero que ellos yo tienen entendía, siglas menores y después son los niños que yo tenía entendido que terminaron que jugando iban a la que no, que era la el ajá, era el otro que decían sí. Que iba a postular ajá, y el tema exactamente. Siempre pasa que en las dos comunas hay clubes, en la comuna hay dos equipos sí. Como adelantamiento no de Pirque está entrenando 5 veces a la semana, así que ojo con Pirque, que tiene un cuerpo técnico profesional de primer nivel. Saludos a todos ellos también. Le pongo mi ficha a Pirque. Vamos a estar atentos a la campaña de Pirque. Muchachos, bueno, ya nos van quedando los últimos minutos de programa y hay unas anécdotas importantes en el fútbol internacional que están ligadas a lo que es el sexo y el fútbol. Ah, yo quiero saberlas. Vamos a ir comentándolas para que Cintia las analice. Vamos a ir analizándolas rápidamente. Oye, antes de. Yo quiero ofrecerme, ya que tú eres de té. ¿Sí? Ofréceme como coach sexual para jugadores, porque en serio que me va bien con los hombres. Para jugadores. Para jugadores. O para los clubes. No para DT. No, pero también puede servir para cuerpo de esposas. Por eso. Para las esposas también, porque. Sí. Oye, aunque ellas, no me lo creas. No, claro que sí. Aunque no me lo creas. Porque ellas tienen que adaptarse muchas veces ellas al ritmo de vida del jugador. Porque también el futbolista frustrado siente que tiene que cumplir en su casa. Entonces, esto es un juego de a dos y la empresa del matrimonio. Las hacen dos. Es compleja. Y sobre eso hay una anécdota. Un jugador que fue campeón del mundo, campeón, multicampeón con el Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Un jugador que decidió recién a los 28 años tener realmente una pareja estable, porque él decía que una mujer, en este caso, podía incidir en su rendimiento. ¿Cuál es el tema? Que claro, en este sentido, al jugador le resultó. Y él conoció a su pareja actual en el matrimonio de un colega y recién a los 28, 29 ya comenzó a pensar en lo que era una pareja pero estable. Pero anterior a eso, él tenía parejas sexuales distintas. Claro, pero no, y él decía incluso que evitaba también ese tema, pero o sea, quizás me imagino que lo controlaba, pero lo evitaba porque él decía que lo sacaba del foco que era realmente el fútbol. Y es un caso de un jugador que, o sea, técnicamente y todo lo que ganó dejó demostrado que puede que en este momento le sirvió. Es un referente mundial. Como Mohamed Ali, que estaba 60 días sin sexo, 60 días dejaba a su mujer sola. Yo creo que tiene que ver con el ser sexual que tú llevas dentro y con lo vulnerable o permeable que puedes ser al mito. Uh-huh. Si tú crees en el mito, créeme que vas a tener que dejar de tener sexo antes de cada partido, antes de cada entrenamiento, etcétera, etcétera. Pero si tú no te dejas llevar por ese mito, puedes perfectamente combinar sexo, fútbol, matrimonio, etcétera. Lo importante es que todo necesita un equilibrio. A él le resultó, porque él fue súper enfocado en el mito. Y le resultó. Bueno, hay otro caso también, si no me equivoco, es el
Paul Pogba, un jugador que es joven, tiene 25, 26 si no me equivoco. El que vemos ahí, ¿cierto? Sí, actual jugador del Manchester United. Bueno, él jugaba en la Juventus y cuando pasó al Manchester, él, bueno, se tuvo que mudar de casa y llegó a vivir en un departamento. Algo raro para un futbolista que siempre trata de vivir en una casa más solo. Resulta que fue denunciado por los vecinos por ruidos molestos todas las noches. Entonces, porque tiraba todas las noches. Y de forma eufórica, desenfrenada. Animalesca. Claro. Claro, ahí vemos que la genética del jugador y el físico obviamente quizás le daba para después rendir, pero... Pero futbolísticamente hablando no, tampoco rendía mucho. Ese es el tema, que ahora ha sido el año donde más se ha lesionado, donde ha bajado su rendimiento, bueno, y lo personal... Al principio del programa lo decíamos. Uh-huh. O sea, si estamos hablando de tener sexo una noche antes de un campeonato, es sexo normal. El sexo desenfrenado a nadie le hace bien hacerlo todos los días. No es normal tener sexo desenfrenado todos los días. Porque créeme que el sexo tiene que ser de calidad, no es de cantidad. No es, cuando hablamos de sexo duro, no hablamos de sexo fuerte, no hablamos de sexo, hablamos de sexo intenso, no de fuerte. Entonces la euforia está bien, vivamos la euforia cada cierto tiempo, dos veces al mes, vamos a una disco swinger y nos damos como caja, pero el sexo real, el que tenemos todos los días, es verdadero. Y ese sexo es intenso, ese sexo es de entrega, ese sexo no dura 3 horas. Entonces, claro, el pobre tipo tiraba todos los días y se desgastaba. Po. Atento ahí a todos los jugadores que tienen complejo de Grey, de Christian Grey, y esos que creen que ya la habitación roja y... Ahí pueden ir al lado de la radio. Sí. Es que acá hay una discoteca swinger acá al ladito. Pasando el dato. Sí. ¿Y cómo sabes que... que, no, que trabaja. Viña queda lejos. Hace un programa allá. Ah, ya también hay radio allá. La Cintia me contó. Es que con mi marido hemos venido acá, por eso Bueno, pasemos al otro caso. Yonda Henderson y Mohamed Salah, hace pocos días, dos si no me equivoco, se dio la noticia de que fueron padres. Ya. Da la casualidad que justo esto fue hace 9 meses posterior a un partido, el cual ganaron 4-0, una semifinal estresante, le ganaron al Barcelona, fue un partido eufórico. Entonces todos hablan de cómo fue esa celebración post partido para que hayan incluso sido justo los dos padres. Hasta el techo. Bueno, acá estamos hablando post campeonato. No, fue en una semifinal de un campeonato. O sea, debe haber sido, todos dicen, es que... Entre medio del campeonato. Claro, previo... No, pero fue después del partido. Es que eso es lo que no se sabe, puede haber sido, porque ellos lo único que están calculando que fue 9 meses posterior a ese partido. Entonces puede que haya sido después, porque dicen el equipo ganó 4-0, entonces esa celebración debe haber sido... Ya. Ahora, aquí quiero detenerme un poco, y esto también tiene que ver con los mitos un poco sexuales, porque uno decía, el tipo que tiene 31 hijos, dice, oye, es un tipo súper bueno para la cacha. No, es un tipo irresponsable que dio la casualidad que en esas 31 veces que se acostó no se cuidó. Capaz que era tiro fijo. Claro, entonces... No, si era goleador. Sí. Entonces, hablamos de dos tipos... La invocaba sí o sí. Claro, hablamos de dos tipos que uno dice, quizás cómo fue la celebración. Es coincidencia que la mujer haya estado fértil. Sí. Porque el embarazo depende de nosotras. Uh-huh. Nosotras somos las que estamos fértiles y no estamos fértiles. Y sigan mandando ustedes entonces. Claro, entonces al final... No mandamos. No estás hablando con una feminista y yo siento que la mujer no tiene por qué mandar ni el hombre tampoco. Yo te voy a traer la respuesta, Cintia, espérame un segundo. Para buscar a ver si manda o no manda. Bueno, pero ese es un caso que ahora se especuló y todos hablaban de cómo... Yo creo que igual el tema es divertido, pues decir quizás como estuvo la celebración y todo, pero en definitiva es coincidencia. Sí, coincide, y la gente que saca cálculo y llega justo a esa fecha, fue un partido. Y aquí queremos saber quién manda. A ver, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿En la relación? Sí. Yo. Me pegan y todo. Oye, ¿te puedo decir algo? Tú, mucha mujer para ti, es muy linda. Con esta cara, ¿eh? Sí, a mí, profesor, es muy linda. Profesor, ya va, pero el secreto es hacerla reír hasta que no me vea. Sí. Es que ahí donde entro yo siempre. ¿Cuál es el secreto? El secreto, ojo. El futbolista. Ella no me conoció siendo futbolista. Después fue que con la relación fue conociéndome que yo jugaba al fútbol y todo. Para que vea que también soy malo para encarar, pero cuando ya estoy ahí, por lo menos las hago reír. ¿Cómo se llama tu señora? Nena. Nena, debe ser muy simpático. No, pero en el caso tuyo, que eres psicóloga, estaba escuchando el ¿ya? No hay problema. Muy, muy buen amante. Muy bien, sí. Y tienes que ganarte el que vayamos el viernes al coche. ¡Perfecto! ¿Tiene cuántos días entonces? ¡Qué tremendo! Tiene... Ya.
4 días nada para... Nada es gratis, nena, nada es gratis. Nah, no, pero como lo dijo, ya es casi seguro que van a ir. Sí, sí, todavía. Oye, no, bueno, no, la verdad y no... Y muy sexy, tienes que ganarte el ir el viernes. Me encanta que sea así. Es que ella me encanta que sea así. Sí, sí. No, muy bien. Un aplauso, un aplauso. Para que manden la caja, ¿eh? Sí. Allá arreglamos. El Gonza, sí, oye, no, no. Para dejarnos... no te... Yo vine con mi marido la otra vez, no lo enfrentaste a nada, Gonza, mi marido, no le dijiste nada. Ah. Porque tú lo dices todo. En realidad. Sí. Es por eso. Vamos a otro caso, y el que apuntaba un poquito antes, Alexis, si no me equivoco. Disculpa, perdona, en mi casa mi marido también dice que yo mando. No. La Cintia manda, dice. Yo a la Cintia le pego cuando ella me dice. Ella manda, dice. Son esas excusas buenas. Mi papá siempre dice también que el otro día tuvo a mi madre de rodilla media hora intentando sacarlo debajo de la cama para pegarle. Sí, mi marido también me tiene de rodilla. Sí. Son buenas. Lo que hablábamos, las posiciones para a veces hacer cierto tipo de cosas o buscar cosas debajo de la cama es importante. Sí, sí. Este jugador, este jugador es Jerome Boateng. Mucha bicicleta, Mauri. Sí, un jugador que... Kevin Prince, el hermano de Jerome Boateng. Este jugador, bueno, le gustó un poquito más el tema que acá se habla, la joda, la fiesta. Y resulta que cuando iba en su peak de rendimiento... empezó a sufrir muchas lesiones, de la cual hablábamos, que era la lesión de la ingle. Se le inflama la pubalgia. La pubalgia es una lesión que, por ejemplo, a Nicolás le puede dar una semana y se le pasa, a mí un mes y profe Tulio un año. Y no, porque los cuerpos son distintos. Exacto. Entonces, después él confesó que fue por el tema por así decirlo, del abuso de relaciones sexuales. Ojo, la mujer fue que salió a decir que. Sí, que era mucho. No, la mujer parece que tenía que hacérselo todos los días, una cosa así. Sí. Y el mal rendimiento, porque a la larga, imagínate, si tú sabes rendir en la cama, y no para la mujer, si sabes rendirte para tu sexualidad, no tendrías por qué lesionarte nunca. Uh-huh. Nunca tendrías por qué lesionarte. Ahora, existen, tal vez me estoy retrocediendo para atrás, pero en temas de cuánto duremos, el rendimiento y todo, ya es verdad que tú con ciertos ejercicios, con ciertos masajes tántricos, puedes durar más, pero también está el ejercicio de Kegel, que el hombre no tiene ni idea que existe y lo pueden hacer. Kegel, ¿no sabes cuáles son los ejercicios de Kegel? No. Ya. Tengo un profe que me los comentó sobre... Ya, los ejercicios de Kegel es... La hamburguesa y eso. No, tiene que ver con estimular toda tu parte prostática y todo el músculo que tienes entre el escroto. No, pero me refiero a esos trabajos. Por ejemplo, hay trabajos que el profe me decía que pueden ser trabajos desde bajo la zona abdominal. Hay ejercicios que pueden ir trabajando. Yo hablo del ano, específicamente del ano. No, te fuiste adelante, no, tranquilo. Ahí es el ejercicio de Kegel, debajo del ano, donde está, como se dice popularmente, la costurita. El niés. Ahí. El niés. Claro, ahí no tú... Ni es eso, ni es lo otro. Claro. Tú aprietas, contraes y sueltas, contraes y sueltas. Uh-huh. Si sabes hacer ese ejercicio, ese es un ejercicio prostático. Ya. Si sabes hacer ese ejercicio, puedes controlar tu eyaculación, porque la eyaculación nace en la próstata. Claro. La próstata, por lo menos, está a cargo de hacer el 30% del líquido seminal. Entonces, si tú tienes una próstata bien estimulada, puedes controlar tu eyaculación. Y de esa manera puedes durar más, como se dice. Ahora, dentro, yo me acuerdo los chinitos que se colgaban unas pesas ahí en el miembro. Pero eso es para alargar el pene. Ah, para alargar. Sí. Y eso es para darle como más. Para llevarlo más al gimnasio. Claro, eso no va a darle más. No, potencia. Así, ahora. Sí. Importante entonces que le recuerde a los jugadores cuáles son los. Ejercicios de Kegel. Yo tengo un programa para los que me escriben porque tienen ansiedad sexual, según ellos, eyaculación precoz. Yo desarrollé todo un programa, gracias a un paciente que tuve, desarrollé todo un programa que tiene que ver con ejercicio de Kegel, con respiración, con meditación, un montón de cosas que te permite durar un poco más en tu relación sexual, pero te permite concentrarte en el placer. ¿Qué hace el hombre para durar más? Piensa en otra cosa. No es necesario cantar la vaca Lola, ni nada. Ni nada de ese tema. Aquí hay un buen... Es que tú decís cantar la vaca Lola y hasta te imagino a ti cantándole, me parece. Perdóname que te lo mucho, diga. Muchos suben memes. Me paso hoy escuchándote cantar esa canción. Muchos suben que para, entre comillas, durar más, y muchos jugadores suben memes que están en el momento y claro, algo muy externo para no... Ese es el error que comete la gente, ¿te das cuenta? Porque genitaliza la sexualidad. Sí. El sexo, si lo que tienes que hacer es concentrarte en el placer, pero no en el orgasmo, te concentras en el placer para prolongarlo y al final que el orgasmo sea una consecuencia. Así es, bueno, esos han sido muchos datitos. Gonza,
Ah, y que nos quedaba el último. Este caso es muy particular, este caso es un poquito más divertido. Peter Crouch, jugador de Liverpool, un jugador inglés, él declaró que si no hubiera sido por el fútbol, sería virgen. Es un jugador que mide alrededor casi de dos metros, un flaco que... Y con la cara que tiene, me imagino que sí. Entonces, es lo que hablamos de que muchas veces uno, las mujeres, algunas quizás, ven al futbolista, no a la persona, sí, claro. Y después terminan conociendo a la persona. La mujer, hablemos en términos generales, porque también pasa al revés. Pasa con hombres que tienen la figura de la modelo. Gentleman. Claro, como tú, por ejemplo. Pero no te mereces. Tú no le tienes ganas a Genderly, le tienes ganas al personaje. No, yo la conozco de antes. Y... Bueno, ¿qué pasa? Eso es súper cierto. Nosotros nos enamoramos, nosotros caricaturizamos un poco el placer y nos enamoramos de la carcasa, nos enamoramos de la cáscara, nos enamoramos de la imagen. Sin conocerla. Y nosotros queremos, perdón la palabra que voy a usar, pero siento que la más apropiada, juliar con la cáscara. Entonces, así se habla, todos lo van a empezar de esa forma. Es lo que queremos forma. Hacer, y es lo que pasa ahora, con todas estas niñitas que se meten con los futbolistas. Ahora también tenemos un ejemplo acá en Chile, jugador que dijo que gracias al fútbol tenía la hija que tenía. No sé si fue acá era un jugador argentino jugando aquí en Chile, que le hacen una entrevista, justo está con su hija, y él es así moreno y tiene una hija rubia, preciosa, de ojos verdes. Entonces dice, qué linda tu hija. Sí, dice, gracias fútbol, gracias, la respuesta que da. Bueno, yo imagino que el Pilbord, gracias al fútbol también... Vidal y toda esa camada de jugadores... No son vírgenes. No. Sí, pero bueno. En Barinas había una chica que le decían la Furia Llanera. No, tú eres de Barina. No, soy de San Cristóbal, pero estuve y mi carrera la radiqué mucho en Barina. En tercera edición hay varias madrinas. Acá son nombrados madrinas de equipos de tercera división. Tenía todos los números coleccionados, ¿verdad? Sí. Como camiseta. Bueno, muchachos, ya se nos va acabando el programa. Ya estamos en el clima, en la parte final, después de tanto deseo, tanto. Quiero mandar un saludo a mi primo Jesús Niño, que está Chuito, que está en España. Me escribió por acá, está viendo allá, está desde España. Recordad que el profe está compartiendo ahora las publicaciones para que nos vean internacionalmente. Gracias, profe. Ahora somos más internacionales, imagínate, nos ven en España, en Italia. Avenida España, Avenida Italia. Así de ese alcance tenemos. Bueno, empiezo a despedir a Nico y que me puedas comentar si es que hay algunos comentarios en las redes antes de también despedirte. No, en realidad el último saludo era el que acabo de leer, el profe Tulio, que se adelantó como siempre. No, porque sí. Porque era saludo para él. Sí, bueno. Creo que los saludos tengo que... aquí sí. Me lo envió mi amigo y los saludos voy a tener que leerlos yo porque... Quiero hacerle un alcance a la audiencia. Poco comentario hoy día, me parece que se cohibieron un poquito. No quisieron comentar tanto. Nada, y yo traía tanta información. Sí, había mucho para conversar y se quedaron cortos los comentarios. Yo hice las tareas todo el fin de semana para poder estar acá. Pero yo creo que después de todo, todos lo vieron, van a hacer bien las tareas todo el fin de semana. Yo creo que las preguntas van a ser en privado también. Sí. No, pueden contactarme en privado, Sexy Coach Oficial, y yo respondo todo en la medida que pueda. A veces me demoro, pero igual les respondo. Entonces, Nico, un agrado tenerte aquí el día de hoy en el programa Ataque Directo. Sí, muchas gracias por nuevamente estar aquí, segundo programa del año. Gracias a Alexis por la gestión de la Copa. Muchas gracias a la invitada por aceptar aquí estar con nosotros. Mandarle un saludo a toda la gente que nos vio hoy. Mandarle un saludo a mi novia que está de vacaciones. Decirle que la amo mucho, que disfrute con la familia. ¿Cuándo llega? Me dijo que el jueves. Ah, vamos a pasar el 14. ¿Van a ir también al curso? No. Es que trabajar. Trabajar. Es que trabajar. Y bueno, eso, mandarle un saludo a todos, mandarle un saludo también a Brian, con el que estuvo hablando, Loaiza, al Pidu, y desearle todo el éxito para lo que se viene. Me dice que el 22 vuelven a los entrenamientos de La Pintana y lo más probable es que él vuelva con el equipo ahí. Si no, nos vamos a Venezuela con el Pidu. Bueno, agradecer a la tremenda gestión que hizo nuestro amigo Alexis y también contactando con los equipos nuevos, trayendo toda la información. Un agrado tenerte el día de hoy, Alexis. Sí, agradecer nuevamente al equipo Rodelindo Román, a su coordinador Gianni Rivera, quien hizo posible tener hoy día en nuestros la Copa de Campeón de Tercera División B. Así que nada, un gusto poder hablar de fútbol y hoy un poquito el tema sexual. Para los deportistas, así que nada, será hasta la próxima. No solo para deportistas, recordar, sino que nos sirve a todos. Profesor Tulio, ha sido un agrado tenerlo acá.
Me gusta ese look, ya que se lo haya dejado la barba de Josep Guardiola del MasterChef City. No, me dijo un amigo que es barba acomoda cara, se llama eso. Buen estilo, buen estilo. Sí, entonces vamos a dejárnosla ahí. Y no. a mi señora le gustó, entonces... No. Eso es lo importante. Es lo más importante. Que él tiene a Nena en un pedestal. Viera las publicaciones en WhatsApp. La mujer que con su mirada me enamoró. Ni Arjona se animó tanto. Sí. Pero, ¿la viste cómo me mira? Entonces. Me transmitieron eso, Tulo. Sí. En Venezuela hacen buenos rituales. Sí. Así que, oye, sí, eso es bueno. ¿Y qué te pasa en Chile también? Sí, mira. Unos amarres, pero impresionante. Bueno, y agradecerle a todos por el programa de hoy, Giselle, por acompañarnos y aclararnos muchas cosas y liberarnos de esos tabús que todos tenemos, principalmente cuando fui jugador y ahora como entrenador. Y veo que es la figura tuya, es necesaria también en el fútbol que la podamos de a poco insertar. De verdad, bueno, vamos a estar en contacto, cualquier cosa, vale, cualquier novedad. Y agradecer somos a todos. Dispuesta. Sí, sí. Agradecemos a todos los que estuvieron hoy viendo el programa y escuchándonos en radio. Cintia, ha sido un agrado tenerte nuevamente acá. Perdón, estar contigo nuevamente. Ahora, como dije, cambiamos de posición. ¿Ahora de local tú? Sí, ahora yo jugué. Es que es bueno de cambiar de posiciones, por favor. Es importante, sí, hay que innovar, sí, hay que buscar cosas nuevas. Te pido disculpas, pero bueno, tu regalo va a llegar el viernes. Voy a llegar yo con una cinta al programa. ¿Dónde te vas a poner la cinta? ¿Ah? Donde la compañera elija. Ah, ya. Sacarla con los dientes, digo yo. Qué interesante. Puede ser la envidia de todos los jugadores en estos momentos, pero ha sido un agrado, así que muchas gracias por haber venido acá al programa. Yo les agradezco la invitación, en serio, chiquillos, porque a pesar de que siempre hay risas respecto al sexo, a pesar de que siempre hay tallas y la gente no lo toma como con la seriedad que debe ser, siento que es súper importante que ustedes les hayan tomado la importancia al tema sexual y haberlo involucrado en el aspecto futbolístico. Siento que eso de verdad habla muy bien de ustedes y habla de que son profesionales, porque si se preocupan de eso es porque están viendo esto como un talento, el fútbol no como una farándula, sino que el fútbol como algo de talento, algo de lo que realmente se valora a las personas, deportistas. Y algo que va realmente, como les he dicho, ligado con el fútbol y con las personas, como dice el profe, también los cuerpos técnicos, porque todos se estresan, todos pueden tener problemas, o como decías tú también, verlo como no un problema, sino algo previo para tener una mejor energía sexual. Hay que trabajar en la energía sexual de los futbolistas. Así que bueno, me despido yo también. Acá estuve a cargo en la conducción del programa número 2, Ataque Directo, por la sintonía y en la nueva casa radial Tu Zona X. Agradecer a la gente de Gasparín que me ha recibido en esta semana. Estamos haciendo la pretemporada, estoy muerto, pero feliz, porque después de un año he vuelto a entrenar, he vuelto a tocar el balón, he vuelto a tener ese deseo, a fomentar ese deseo, ese placer de poder jugar. Así que agradezco a la gente de Gasparín, agradezco a mi familia, a la gente, despido a Gonzalo también, que estuvo ahí en la conducción atrás bambalinas, por así decirlo, atrás la voz en off también ahí. Así que le mandamos un gran saludo a toda la gente que estuvo sintonizando. Pero antes, no olvidar, mañana a partir de las 19 horas por la señal de Tu Zona X, el segundo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino. Ahí mostramos las fotos de las chicas, de Denise, de Carla, de Giselle, de Marisela, y ahí nuestra invitada Loret Music, que estuvo acá presente en los estudios de la radio. Mañana va a venir a cantar una chica que tiene un talento increíble, lo que es la escena del hip hop, que es Negra D, va a estar con nosotros. Vamos a tener contacto telefónico con el gerente comercial de Boston College, Cristóbal Larraín, que va a hablar del rechazo que tuvo el cuadro de Boston College por la NFP y no va a poder jugar en la primera división B del fútbol femenino. Así que se viene un programazo, vamos a tener noticias del fútbol nacional, internacional, la selección chilena, el fútbol amateur, porque para que ustedes lo sepan, muchachos, y puedan sintonizar mañana, hay una realidad muy pero muy distinta en el fútbol femenino con respecto al fútbol amateur y el fútbol profesional masculino, que ya llega a rayar en lo feudal. Y eso es una vergüenza y tenemos que cambiarlo de una vez por todas. Así que le mandamos un gran saludo a las chicas. Tuvieron un gran primer programa exitoso y esperar que mañana les vaya muy bien. Así que todos a acompañar a las chicas. Le mandamos un saludo a toda la gente que sintonizó, que estuvo ahí atentos a todo el programa del día de hoy. Aclararon muchas dudas y obviamente van a empezar a implementar nuevas cosas en su vida. Les mandamos un gran abrazo a todos y, como siempre decimos, un abrazo y que sea gol. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Y el viernes también.